Chased into the corner, comes right back, shot, oh, through the foul, oh. wow, there's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang, oh, what a shot from Curry, the brilliant shooting of Stephen Curry continues. For you! The series It's Lillard, he got the shot off, Lillard and the Blazers win the series for the first time in 14 years! Michael double teamed on the drive, in for the oh! left, gets chased into the corner, comes right back, shot oh! off, through the foul! Oh! Wow. Oh. There's a poster play, folks! have A timeout, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant tuning of Stephen Curry continues. And Gadala to Curry. Back there, Gadala. Up to the left. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! Oh! ¿Qué pasa, volers. Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a una nueva tarde aquí en Twitch, charlando con todos vosotros. Y hoy vamos a tener debate, debate masivo, con tres invitados. Se van a pasar aquí, por aquí, perdón, en diez minutos: Javi Rojo, Marcos Antón y Jacobo León, o sea, uno de los Lakers otro de los Jazz y otro de los Miami Heat, para que luego me digáis que siempre hablo de los Lakers, de los Knicks, pues no, vamos a tener hoy tres opiniones diferentes, vamos a tener un pequeño debate, vamos a hacer un repaso extenso a lo que sucedió en la jornada de ayer en la NBA, en la NBA y vamos a ver un poquito todos los partidos. Los Lakers en play-in, como decía por ahí Iker, partido decisivo el viernes contra Minnesota, pero ayer ganan en Chicago a los Bulls, gran victoria. Eh los Kings, los Sacramento Kings se han metido en playoff por primera vez en 16 años y no está Sergio Ochoa aquí para contarlo. Palabras textuales, le he preguntado, Sergio, esta tarde quieres entrar en directo. Me ha dicho, no puedo. No sé qué tiene que hacer más importante Sergio Ochoa que, que, que estar aquí con todos vosotros, celebrando su alegría, porque su equipo ahora mismo es de, play, es de playoff. Es de playoff. ¿Qué hay más importante en la vida de Sergio Ochoa para que no esté aquí? No os preocupéis que mañana estaremos en directo a las 3 de la tarde haciendo el podcast de la Masineta con Iker y con Sergio y le dejaremos un poquito su espacio para que eh, exprese su alegría no exprese su alegría eh, luego pues bueno hablaremos también lo que he dicho la victoria de los Lakers en Chicago la victoria de los Knicks contra Miami Heat que pues certifica casi no de forma matemática pero casi seguro pues la quinta plaza y sobre todo la posición de playoff de forma directa para el equipo de Nueva York y repasaremos también el resto de la jornada como siempre recuerdo, como veis ahí abajo, podéis suscribiros de forma gratuita con Amazon Prime, que creo que lo acaba de hacer el cabronazo de Iker. Lo acaba de hacer el cabronazo de Iker, así que muchas gracias Iker. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Ya sabéis que con Amazon Prime lo podéis hacer de forma gratuita y si no, pues os dejéis la panoja y apoyéis el proyecto. Eh, si lo queréis hacer también en, en otros lados y aparte, pues disfrutar un poquito. De todas las ventajas que tenemos en Massive Ball, lo podéis hacer a través de nuestro Patreon, que os voy a poner por ahora aquí eh, la, la pantalla, la pantalla, os voy a pasar también el enlace y tenéis un montón de episodios en exclusiva, tenéis un montón también de... De, de contenido, de artículos, podéis entrar en el grupo de OGIs, podéis participar en un episodio, ¿eh? en un directo en Twitch, como hizo ayer Alberto Streets, y, y bueno, estaremos pues eternamente agradecidos ahora fuera de coñas. Gracias a todos los que apoyáis el canal, que creo que somos son unos, unas 50 personas, 50-60 personas ahí apoyando el canal, así que muchísimas gracias a todos. Dicho todo esto, dicho todo esto, quito por aquí el banner hora y media llamaremos a toda esta gente. Os voy, os voy leyendo por ahí. Decía ahí que en el viernes a las 2 contra los Timberwolves. Es el día, el día de, de Angelo Russell, sí. Saludamos también por aquí a Peter Black, a Diego Torrera Vega, Alberto Estris. También le saludamos por aquí. Padrique, 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 Padrique. Saludamos también a Ignacio a tope con Willis. Muy buenas, Ignacio, tío. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a Zarsak, eh, la acabo de ver en el Ebro ha bajado desde Logroño por el río tras la victoria de ayer, sí, sí, estaba hoy estaba despierto Ahora es muy tempranas lo cual me extraña, lo cual me extraña para pasar facturitas por Twitter eh, todo lo que sea que pierda los Wolfs y Gober se acepta, eh, ahí. Ignacio es una persona que, que le gusta el, el baloncesto saludamos también por aquí a Banana15, eh, muy buenas Banana15 y no sé si me dejo alguien más por aquí eh, que, que no he saludado pero bueno, dados todos por saludados eh, antes de nada antes de llamar a, a toda esta gente para tener este debate masivo, quería enseñaros el último artículo que hemos subido en la web en Masiporoficial.com. lo ha subido Tony Mesa y os lo voy a poner por aquí eh, es un pequeño repasito del directo que, que hicimos ayer de las cuentas eh, que tienen que hacer los equipos en la conferencia oeste pues para, para llegar a playoff para llegar a playoff, tenemos un tweet un tweet en el cual podéis participar todos. Que está aquí. Creo que se está viendo esto, ¿no? No, no se está viendo esto. Os lo pongo aquí. Creo que va a ser más fácil. Y es lo que os quería enseñar. Hostia, has descubierto que era el mayor generador de narrativas fake. ¿Lo conozco? <laughs> Bueno, antes de nada, eh, Quiniela por la conferencia oeste. La lucha por el playoff y el play-in está que arde en el salvaje oeste, la NBA. ¿Cuál es vuestra porra de cara a final de temporada? Os leemos en los comentarios. Y hay varias personas que han dejado por aquí sus comentarios: Alberto Streets, Marcos, Jorge, Julián, Sergio, el gallego, eh, Americanadas, Tony. Eh, yo mismo también la he hecho. Y aquí, pues veis el calendario que le queda a cada equipo y cada día iremos actualizando. Como veis ayer, pues. Victoria, eh, no perdón, derrota de los Timberwolves contra los Suns, victoria de los Lakers contra los Bulls, victoria de los Pistons, perdón, de Oklahoma contra los Pistons y derrota de Dallas contra los Sixers. Lo iremos actualizando día a día. Os voy a pasar el enlace, pues por si queréis participar, aún estáis a tiempo, aún se admiten, aún se admiten eh, apuestas, así que ahí os va, ahí os va. Lo conozco, lo conozco. Pues... ¿Por qué me ha salido tan grande el enlace? No entiendo. No entiendo por qué me ha salido tan grande. Bueno. Pues ahí. Ahí lo tenéis. Eh, eh, eh. Eh, ¿Estáis mano a mano tirando en biblioteca? Sí, he visto unas cuantas. Creo que he visto una, la de, la de Juan Marrubio. <laughs> que cuando los skins llevan 0-4 dijo... Pobres Kings, no defienden nada. Es cierto que siguen sin defender nada, pero atacan muy bien. Es el mejor, bueno, creo que es el mejor eh, rating ofensivo de la historia. Pero es que cada año que pasa la NBA estamos viendo eh, los mejores ratings ofensivos de la historia. De hecho, creo que los Knicks eran el quinto o el sexto mejor de la historia. Que es algo que vamos a ir hablando cada día. Eh, muy buena, Rodri. La, eh, la primera pregunta es de Miami. ¿Qué haces la temporada que viene? ¿Traspasa Valder, Lowry, Duncan y haces un nuevo proyecto con Girro? ¿O traspasa Girro y Lowry y haces un proyecto continuista? Es que el problema, Rodríguez, se lo volveré a preguntar ahora a Javi, el problema es que no se, han de, no se han definido y se quedan muy a medias. O sea, yo lo que haría es, pues vale, eh, quiero seguir con, con Jimmy Valder y con Adebayo, pues sacrifico a Girro y lo poco que tenga para traerme otro gol estar consagrado. Creo que sacrificar rondas importa este proyecto. Creo que es legítimo. Y creo que también es legítimo decir, pues, Apostar un poco más de cara a futuro, pues por Adebayo y por Hero y decir, pues bueno, yo estoy pensando en los próximos 10 años, simplemente. Estoy pensando en un equipo pues más joven y que, y que me rente más. Pero yo creo que Miami se ha quedado muy a medias. Se ha quedado muy a medias. También es cierto que no tiene unos contratos fáciles. No tiene unos contratos fáciles. Y bueno, eso es un poco culpa de ellos también, ¿no? Por no haber trabajado de ello por el en la Pero ahora le preguntaremos a Javi ya que se va a pasar, se va a pasar por aquí. Pues les voy a ir pasando el, el enlace. A toda esta gente, yo he oído esta semana algún rumor sobre Butler Kawaii, pero que vaya Kawaii a Miami o que vaya Butler a, a los Clippers, Peter Black. A ver, les voy a ir pasando el enlace. ¿Dónde está Marcos aquí? Y que vayan entrando. Y que vayan entendiendo cuando puedan. De todas formas, está la NBA tremenda. La jornada ayer fue, fue una auténtica pasada. Tengo las palomitas preparadas para la decisión de los Maps con Kyle. Yo creo que ni los propios Maps saben qué hacer realmente. Lo pienso de verdad. A ver, lo lógico sería eh, hacer un single trade ahora con él y que vaya otro equipo. ¿no? Porque para perderlo por nada Haces un single and trade Lo traspasas a algún equipo Que él haya aceptado previamente Lo que pasa es que no le van a dar el, el contrato que él quiere Sinceramente Sí, sí, menudo aliada Pero aliada tremenda Estoy de acuerdo contigo, Diego Ojo, Utah que no se ha rendido Ni partidazo de Talent Horton que Sí, sí, Utah sigue con, con posibilidades De hecho, Utah está a Bueno, a un partido y medio De Oklahoma mm. Un partido y medio traspaso, aunque para mí se queda en rumor, pero sí que es cierto que Miami quieren hacer algo. Y la respuesta es ahí. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo no hago un cambio Jimmy. Si soy Miami, no hago un cambio Jimmy Valder, de Leonard. Pero porque tampoco es la respuesta. O sea, creo que estarías en las mismas, de verdad. Creo que de Leonard, evidentemente, es mejor jugador que Jimmy Valder, pero yo me quedo con el Jimmy Valder de ahora, que por lo menos sí que es cierto que tampoco es un jugador que te juegue los 82 partidos, pero sí que sabes que puede jugar. de Leonard ha tenido muchos problemas físicos, ¿eh? realmente, o sea no creo que te cambiase mucho la situación de, del equipo, pero bueno, pero bueno veremos lo que sucede. Mira está por aquí Marcos, muy buenas Marcos, ¿qué tal? Oscar? Hello, muy buenas Oscar, ¿qué tal? Mí, no estoy por aquí está por aquí Jacobo está también por aquí le vamos a ir metiendo. Muy buenas Jacobo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo Hola, Jacobo ¿qué tal? Bien, ahí, ahí vamos, pasando, pasando un poco de frío todavía por aquí. Hace frío todavía en Galicia, ¿eh? Aquí bueno. estamos en pleno temporal. Esto, pero bueno, esto bien puede ser ahora, como puede ser en enero, como te puede venir un julio, ¿sabes? Que es lo de menos. Madre mía. <laughs> que vengo yo de Maga Corta y te digo con el gorro. Sí, con sí, sí. mía, Aparte no, que vale. aquí es súper húmedo, que aunque no haga mucho calor en sí, ya, 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 viene ya. un poco de lluvia es que te abrigas hasta O sea, no es el frío de Madrid, ni de lejos, eh, ni de lejos. Ya, ya más ya. ¿No? Aquí, aquí llevamos dos semanitas que ya en Maga Corta, eh, también te lo digo, eh, también te lo digo. Pero un Pero todavía queda frío por venir, chicos. No hagáis el cambio de armario que yo lo hice el otro día ya. ya al 40 armé, de mayo. Quité todo y nada, nada, nada. Que... Oye, Jacob, lo primero, te vas a odiar a ti antes que ya mucho tiempo sin hablar contigo. ¿Qué tal estás, tío? Bien, ¿Sí? ¿La temporada bien. Se está, o sea... ¿Se está haciendo larga o no? Eh, larga porque hasta estos últimos partidos, ¿no? Que se ha perdido un poquito la duda de si se iba a tanquear, si se iba a ir a, ir a por el play-in, ¿no? El equipo se estaba ahí un poquito entre medio ahora creo que ya, bueno, ya están sacando los tanques ya. de Ench ha terminado por imponer lo que quería desde el principio. Yo creo que, que ya está. Es decir, que Utah lo que dio, lo dio genial, porque su, superó las expectativas, pero creo que ya nosotros ya estamos mirando qué puede dar de sí el draft. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas, Oscar ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va? Yo muy alegre porque estoy, me veo muy bien acompañado, tío. Porque, además, es de decir, siempre que a Javi le, le estáis hablando de hostias, siempre, tío… Y, y ¡Encima! ¡Encima! Siempre intento fallar Siempre que puedo. Siempre que puedo. Es increíble, es, macho. Es que Javi es muy hateable. No, no, no. no. Busca, me han hecho unas también, encerronas ¿no? aquí increíbles poniéndome con alborotadores en los podcasts y así no se puede, macho. Y no te quejarás También que te, te he traído como gente de que sensata. te gusta tirar fuego, eh. Te gusta tirar, te gusta tirar ahí un poquillo para que, para que crezca el fuego, eh. Así es que últimamente me están superando los, los episodios <laughs> es que entre, entre las tonterías que dice el uno y las que dice el otro, yo ya día, no doy a basto el otro día te lo pasaste bien ¿eh? te querías meter ahí debajo de sí, la pero, pero yo que sé, por ejemplo, Choa se soltó su porrazo y le vas ahí a contraargumentar y se pone como un loco ahí, ¡Ay! y dices si pues, no puedes ni, ni ir diciéndole punto no, bueno, a punto de tantas que dice ¿qué fue lo que dijo? Lo, lo de, ah, sí, lo de que los Mavris tienen que tanquear Dijo que tenía que tanquear por un Bayamba. Luego dijo no tiene que, no era tan... que, que no era tampoco culpa de Irving. Es que es el tío macho. Es que no puedo decir tantas cosas seguidas. No, no me da tiempo a procesar tantas total, chorradas. Total. Sí, total, <laughs> total. Pero a Sergio se le nota cuando está vacilando porque ahí no, no protesta. Porque si realmente lo piensa, se enfada. No, no, pues esto lo debía tú pensar, ¿eh? Tú le contraargumentas y se enfada, ahí sí que lo piensa, de verdad. Pero yo creo que lo del otro día no lo pensaba porque en ningún momento contraargumento ahí de forma seria. Me, me hace falta Iker porque hacía un poco antes más de pararrayos con John Ball, pero desde que, desde que hemos cambiado la configuración hemos liberado todo el mal. O sea, John Ball pero, está con Ochoa sí. diciendo a cada cual cosas más locas y Iker y John Ball se ha generado ahí una... Especie de metafísica interna en la que no hay nadie que les pare con sus ideas de olla hasta el punto de que nos van aquí a, a decir mañana quién es el campeón de la NBA según el Excel, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, nada, esto está desmadrado. Eh, Marcos, imagino que ya llueve menos, ¿eh? A mí me encanta, tío, lo, lo dramática que es la gente, porque el, el domingo eran todos lloros y que era lo peor que iba a pasar. Creo que los Lakers será lo más horrible del mundo y demás. Hoy llueve menos. Y a ver qué pasará, qué pasará mañana. Yo estoy contentísimo. Por lo menos disfrutón ya, ya se he quitado la música, os he la música que, si nos gusta, la, la quito. ¿eh? Vuestros, vuestros deseos son órdenes para mí. Eh, pues a ver, eh, como hoy había tantos partidos, tampoco tenía mucha intención de traer ningún tema preparado y repasándolo un poco. Y ya que estáis pues, aquí, cada uno sois de un equipo, ir viendo lo que ha sucedido. Eh, vamos a empezar. Va, vamos a empezar por los Lakers. La o sea, vamos a empezar por los Lakers. Eh, y el que no le guste, pues que cambie. Así de claro. Vale. Victoria de los Lakers: 121-110 contra los Chicago Bulls. Eh, que el otro día los Bulls ganan en, iba a decir en el State, no en el, el Crypto.com. Y, y sí que es cierto que yo todo el año había argumentado un poco que no se podía confiar en este equipo porque era muy regular. Pero hay que dar las gracias a Jacobo y a los Utah Jazz porque le han hecho el favor de subir a los Lakers con ese traspaso por Vanderbilt, Malik Beasley. Y, y la verdad que es que el equipo, pues desde que se hizo el traspaso, se le ve por lo menos cierta lógica al juego. Se le ve que hay una racha. han bueno. ganado seis de los últimos diez. O sea, dices, bueno, se ven cositas, un equipo coherente. Luego podrá perder en play-in, podrá perder en primera ronda, podrá hacer lo que sea. Pero es bastante coherente lo que, lo que están haciendo oh. y tienes jugadores que pueden rendir bien al lado de Davis, de Lebron, bueno, tiradores, defensores, tal. También, Entonces, también es verdad que, que si bien es cierto que están mejorando y tal, que tiene todo el sentido del mundo sí. que lo estén haciendo porque el equipo es mejor. Pero claro. también yo creo que el, el calendario está siendo también más amable para los Lakers. Bueno, lo que han tenido antes, ¿eh? Ahora están por primera no, no, vez está la temporada. Claro, eso no lo Al 50%. Al 50%. <laughs> sí, sí. Y están, de hecho, a un partido y medio de los Warriors, que están en la sexta plaza, que tampoco. Y quedan no sé. seis o por ahí, claro. Sí. Lo que pasa sí, es que, es que es claro. yo, yo siento un poco lo que decía Marcos, ¿eh? que con los Lakers es un día, oye, qué bien, que bien encaja todo, y otro día es buah, vuelta al drama, tal. <laughs> es un poco inherente a. Sí. Al día a día con los Lakers. Como que no tiene mucho sentido tampoco algunas cosas que el domingo echan a Bucevic en la primera parte y la cuestión, o sea, la otra cara de la moneda es que les entraron todos los triples. Y ayer con Bucevic en pista que parecía Olayugon, eh, David se casca también un partidazo, tienen una racha de 11 triples que no meten, ahí es cuando Lakers eh, estira un poquito. Pero no, no le veo el sentido a que Davis se haga este partidazo con Busevich en pista, a que cuando no estaba él en pista eh, juega peor, entran más triples, no sé. Cada día, cada día es una, un, una nueva aventura. Eh, pero a ver, yo veo que se han ido haciendo ciertos ajustes, aunque por ejemplo está Iker ahí, que, que odia bastante a, a Darwin Ham y todo lo que hace. Ya lo pero. Veo porque dice que le cuesta hacer mucho los cambios, la inclusión en el quinteto de Austin Reeves como mm. otro generador tirador, yo creo que está bastante bien y no es la clave de que ganes, tal, pero sí que es cierto que te aligera mucho el ataque, porque sobre todo los Lakers en defensa no terminaban de funcionar mal, pero en ataque eran un drama, o sea, era un auténtico drama, total. Mm. Sí, de hecho ayer creo que ante Chicago los mejores minutos fueron con el quinteto, es decir, con inicial de Angelo, Reeves, Lebron, LeBron Davis, después también tanto Hachimura como Vanderbilt jugaron, o sea, cuando ocuparon esa quinta posición, ese quinto puesto, jugaron guay, pero yo creo que quizá, más allá del propio tope que puedan tener los Lakers por confección de grupo y demás, yo creo que donde tiene que dar Derby Hammer, ahí el, la tecla es en las rotaciones. Ayer, por ejemplo, Malik Beasley es redder, para mí fatal, fatal, pero el quinteto inicial fue el que salvó el primer cuarto, que fue cuando ya pidieron renta y cuando se acercó Chicago, cuando después volvieron a distanciarse al final del. Creo que fue del segundo cuarto, principio del tercero y ahora otra vez con, con ellos. Y Reeves, yo espero que no se hagan como con Caruso, ¿eh? no, que, le de, ya... que le den lo que le que le den lo que le tengan que dar. ¿eh? Yo creo que hay pocas dudas porque además por no tienen huecos o sea, para el que viene. Es pagarle o no vas a poder buscar a ese jugador en el mercado. O sea, es obligado. O sea, es obligado. Yo he, no. he leído en algún lado que, que él iba a pedir 50 en 4. No me acuerdo dónde lo leí, pero tampoco me parece demasiado. Son 13 no. milloncitos, 12 y medio. No. No ¿Cuántos para años para... tiene Austin Reeves? A la hora. O debe tener 23, 24, ¿no? Sí, Supongo. Sí. Es que hubo mucho debate. Ahí está. Mira, me ha salido sin querer Austin Reeves. Eh, no son es... muchos millones, pero también es una apuesta entonces a que te crees realmente esta versión. Ya, tío, pero lo, la movida es que, que con Caruso pasó un ¿eh? eso. que por no darlo, al sí, final sí. pierdes un, un muy buen jugador de rotación. Entonces. Te ha parecido un tío que no es, no es tan carismático mejor como Caruso, pero sigues ese blanquito del equipo que, que trabaja el que más. Y es como una segunda oportunidad, yo creo. Es que yo vengo no, justo del, del otro extremo. De tener te a gente no te tipo Vincent. No, no, tú no me hagas encerronas, no quiero hablar de Mayor pero, pero de ver a jugadores que tienen buenas rachas, buenas pintas, y que luego dices A ver, como metas aquí dinero, vaya inversiones te haces, ¿sabes? Mira, pregunta a Rodríguez, ¿estás con Juan Marrubio en que Darwin James top tres peores entrenadores de NBA? No sé si ahora, hoy está después del Juan Marrubio para hablar mucho después de, de lo que le ha recordado Sergio con lo de los Kings, ¿no? Al principio de temporada. He de decir que yo tampoco daba un duro al principio de temporada, ¿eh? por por sacrament operar sobre todo está es desnudo el... por ahí, pasando facturitas ahí, o sea que... Pero una cosa es que Sacramento hubiese entrado en playoff, yo qué sé, vía play-in o algo, y otra cosa es que estén terceros, es que están… Y ya, con eso el segundo a ser, peleando, claro. que... Total, total. Mm. Bueno, es su momento, es su momento para que se desfogue, para que le eche, mm. eche guantazos a todo el mundo. Y con Mucho lo de bueno. Darwin Hunt, top, tre top tres peores entrenadores de la NBA, decidme tres peores que él. Yo la verdad es que sí lo podría poner ahí. La de ah, es, es que es como super... entrenador de los peores. Eh, ¿no? Hombre, Do Doc Rivers pero... no será mucho mejor tampoco. Doc ¿no? River ¿os parece peor entrenador que... que Darwin Ham, no me jodas. Ham pues también, no. también está en su primer año. Es decir, sí, yo esperaría sí, por lo menos otro más con todas las piezas sin lesiones. Ya, y ahí ver si es verdad que a día de hoy no me ha gustado lo que ha hecho Ham, pero esto de los rankings es complicado. Yo esperaría por lo menos otro añito más antes de decir: mira, pues Ham vale para el proyecto o no vale para el proyecto. A lo para unos Lakers no. Pero si ponerlo bueno, ya directamente como top 3 pero entrenador, no lo sé. Aquí es nos que ponen Yo estoy con Casey, Mate Silas, oh. Rivers y Kid, ahí andará. Bueno, Silas, perdón, Silas sí que me parece el pero entrenador de la NBA. Pero porque no hace su trabajo. Porque no hace su y, Kay, bueno. y Casey, a lo mejor. Ojo, pero Casey no, ha hombre, demostrado en Toronto. que sí, eh. o sea, sí, Casey no. tiene un poco alguna etapa que la avala bastante como coach, pero sí, sí. <laughs> y el año pasado con, con Kid, por cierto, nos la envainamos todos, ¿eh? Que el año pasado eran todo alabanzas. Que al final esto es muy subjetivo. Mira, pero es lo que decía Mateus. Dice, es un entrenador novato, Darwin Hama, que los Lakers durante 50 partidos le dieron un equipo de mierda. Y es verdad. O sea, es que bueno, ha sido cambiar. Pero hay, hay otros Kendrick casos Nan. de equipos que no, tío. Dime, Oklahoma parece un equipo increíblemente bueno. No sé. Tiene sus piezas y tiene sus cosas, pero hay equipos que también son un poco de chichinabo. Yo qué sé. Ayuta, cuando empezó la temporada regular, todo el mundo lo, lo iba a poner abajo del todísimo y empezó muy bien, ¿no? Entonces, hay, hay equipos mí? que no tienen piezas que el entrenador hace que funcionen. Para mí el, el problema en parte de Darwin es que, me, o sea, cuando lo cogieron me dio una sensación de que era el típico entrenador transición para limpiar lo que se estaba quedando ahí con Vogel, lo de Westbrook, etcétera. Claro, todo ha pasado tan rápido que esa transición mal bien la ha hecho y ahora se le queda grande un equipo para hacer algo con él. Pues es la sensación que me da, que es este no era, este no era el entrenador para un este era un entrenador para otro momento del proyecto. Ahora que de repente, evidentemente, siendo los Lakers tienes otra historia. Se le ven las costuras porque es que, es que cambia mucho el panorama de los Lakers. En demasiado poco tiempo el entrenador pues es que no tiene experiencia y su, y su encargo no era este de, de entrada. Es así. Dos preguntas muy rápidas y quitamos el tema Lakers. Próximo viernes en Minnesota, partido clave además porque creo que están con el mismo récord. Uno encima de este. otros sí, sí. Sí, está a medio partido los Lakers de los Wolves y sería... ¿Te podría estar jugando eh, la sexta plaza si los Warriors se dejan llevar? ¿O te podría estar jugando tener ventaja de campo eh, en una hipotética primera ronda de playoff? No tener ventaja de campo, perdón, sino jugar en tu campo el partido de play-in. ¿Quién gana ese partido del viernes? ¿Dónde es? Es en, en Minnesota. Minnesota. Es en Minnesota. Los Lakers tienen ahora cuatro seguidos fuera de casa. Pero pero también, bueno, pero bueno, con, sí. con rivales ganables. Sí, a ver, no. Espera, Lo tengo aquí, te lo voy a decir ahora. Sí, sí, que jugar fuera de casa. Menos siempre es... Menos Juegan Clippers contra y Minnesota, Minnesota y jugado, no, Houston, Utah, Clippers y luego los dos últimos en casa, Phoenix Suns y Utah Jazz. Yes. Jacobo, no creo que Utah nos deje fuera en el último partido, ¿no? No, yo creo que esas dos, esos dos partidos ante Utah. Hombre, el equipo está compitiendo, pero ya han, se esta... han sentado a Clarkson y a Sexton. Marcani no ha jugado los últimos dos partidos. Yo creo que el calendario en general beneficia a Lakers. Para llegar a la sexta posición, no lo sé. Va a estar complicado. Y el partido en Minnesota, bueno, quizás Laker tiene más experiencia en partidos así, ¿no? De mayor tensión y demás. Y a Minnesota, si a lo mejor ha perdido hasta entonces, le, le cuesta un poquitín más. No lo sé. No lo sé. hombre tiene Yo que, creo ganar que Laker, Laker puede ganarlo. Tiene que ganar Lakers. Mm. Y si no ganas, si no ganas, se cierra la persiana. es que. Quiere decir que, vale, que Minnesota no es Houston y no es un mm. equipo que esté. Pero Minnesota también es un equipo lleno de problemas. Más aún con yeah. la vuelta de Carl Anthony Towns, todo lo que dejó ahí con Gobert. Eh, te estás jugando la temporada en parte, ya tienes todo el equipo sano. O sea, si los Lakers con eso no son capaces de ganar a Minnesota, mmm, pues no sé. Una cosa es que no aspires al anillo y otra cosa es que la verdad es que no sé a qué vas a aspirar, si no, si no vas a morder con todo en un partido como este con los no, Bulls ahí. Sí, y... ¿no? Es el partido, con, claro, claro. Con Towns a medio volver y... Que, por cierto, no sé si habéis visto unas, unas declaraciones que le he visto a Gobert diciendo como que los árbitros eh, están haciendo todo para que ganen ciertos equipos algunos partidos. No sé si lo habéis visto. Bueno, es no, sí no ya lo dijo... No, no, algo así ya lo dijo en Utah. Así que no sé si... Es... Sí, <laughs> sí, es que, tiene es que tendencia ha dicho algo... A quejarse de los árbitros que ya cuando estaba en Utah y demás que no querían que ganaran y demás. Hombre, este año... El cagadas arbitrales. A ver si las encuentro. Pero... en contra de todo. A ver si pero las encuentro. Ha pero... de todo. Ah, eso, ah, eso. la semana esa del Lakers-Celtics también llevo tre... tres partidos seguidos que les perjudicaron. Igual lo hice un poco porque también le quitaron la técnica a Chich el otro día que también no, está vi... jugando el play te, te leo porque tengo las declaraciones delante. Acusaba a la NBA de tratar de ayudar a los Suns, a los Warriors y a los Kings a ganar. Y dice como, es bullshit, bullshit, no es justo... Realmente no es justo, cada noche eh, llevo, llevo en la liga más de 10 años y siempre quiero darle el beneficio de la duda, pero es muy difícil para mí que no pensar que le están intentando ayudar a los Suns a ganar esta noche y para mí es muy difícil pensar que no le están intentando ayudar a los Warriors a ganar el otro día y a Sacramento la otra noche. Es demasiado obvio. Como jugador de baloncesto que lleva mucho tiempo en esta liga, es, super de, es una falta de respeto total está este chaval. Está cabreado, ¿eh? Pues le va a caer una multa, entonces... yo sí. sí, tiene que caer. Claro, sí, claro sí, porque sí, has sí. insinuado que la liga está adulterada, evidentemente. Yo creo es que, que al final, lugar. en una temporada de 82 partidos, acabas donde te mereces. Y es porque errores vas a recibir en contra Oye, y a claro. favor, que creas que la NBA está, aparte de la multa, que te va a caer. Que creer que está beneficiando de forma concreta a un equipo. Si me dices, no lo de la técnica dons y demás, que es verdad que bueno, que ahí se ve de qué, de qué pie cogea. Pero insinuar, bueno, insinuar no decir directamente favores eh, arbitrales para que un equipo esté en playos directo lo que sea. Yo de no todos más, este. con, con el tema este que estábamos hablando de Lakers, Darwin Ham y tal, es muy difícil también ser entrenador novato en el equipo de LeBron James. ¿eh? Mm. <laughs> es que eso yo creo que es. Lo o sea, que no estoy disculpándole que si, que si no es muy buen entrenador, no lo es. Pero también tú ponerte en un proceso en el que encima empiezas también con, la con el tomate de Westbrook ahí bien abierto en Los Ángeles con LeBron. Y ahora me parece también que, que llega un poco la hora de la verdad. O sea, ya no tienen todos esos problemas, ya no hay excusas. Llegan estos partidos contra a priori rivales que tienes que ganar si quieres aspirar a hacer algo en la postemporada. Y están todos. O sea, yo no sé, no, no tiene excusas ni Darwin ni tienen excusas LeBron, ni tiene excusas Davis, ni tiene excusas nadie. Estos partidos hay que ganar todos los que puedan. Por mucho que sean cuatro fuera de casa, etcétera, porque los rivales son más que batibles. O sea, tienen dos, dos equipos que casi están peleando por no ganar, como son Houston y, entre ciertas comillas, Utah Jazz, a nivel de gerencia, por lo menos. Y luego tienes rivales directos ahí, como Minnesota, que, que, le, que le tienes que ganar, porque te estás intentando quedar con su plaza. Y luego, Phoenix y Clippers, si bien es cierto que quizás son rivales de un poquito más entidad, son los rivales a los que tú aspiras batirte en playoff en parte, claro. es decir, que para mí las excusas para estos Lakers son, tienen que ir a ganar todo y creo que tienen potencial para hacerlo, si no lo hacen no me parece que haya aquí excusas No, no Preguntaba por aquí eh, barras31 una duda, ¿el swap del draft se ejecuta antes o después del sorteo? Hombre, imagino que sea después del sorteo porque entonces no sabrás claro. qué posición tienes a ver Pero bueno eh, que es, si es un equipo ah, claro. el sorteo claro, claro. sí si es después del sorteo ah, claro. Claro. y se ejecutará en caso de que pues quieras ejecutarlo el que esté en la posición dominante en el swap mm -hmm. imagínate que tiene un swap ahora o oh, eh, yo qué sé Minnesota no yo eh, eh, Utah con, con Houston imagínate que por, aunque tenga menos posibilidades Utah tiene eh, le sale mejor pues lo podría ejecutar o no o viceversa no dependiendo un poco hasta, imagino que hasta después del sorteo no se ejecutará nada pero vaya. No. Eh, bueno, entonces, ¿qué no habéis dicho? Venga, ¿quién gana el viernes? ¿Lakers o Minnesota? Lakers. 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 Pues, pues va, va vale, Minnesota. Ahí. <laughs> ya, ya, ya. Espero el contragafe de Iker en el chat, ¿eh? O sea, yo os voy a decir una cosa. Si no ganan los Lakers, Iker, Marcos y quien queráis, no veáis más partidos. O sea, es que ya... Quiero decir, si vamos a empezar a excusar que puedan perder estos partidos ahora ya con todos, pues. No, no, para nada, para nada. No, no esperes nada. ¿Tiene hay un caso negreira en la ¿eh? Yo es que le veo a Iker sufrir muchísimo. Todas las bueno. mañanas cuando me levanto le veo ahí que. Pero Iker es que siempre sufre por algo. eh. Mira, te, le visteis el, el domingo de la derrota de Chicago. Pues el parecíamos, parecíamos los Spurs, tío. Y sí, hoy. Y, hay, hoy minutos, un y está contento a cada minuto sufriendo por alguna cosa, digo, joder, que se acabe ya esto, macho, que, que le... Sí, hagan es que, además, que no le falta razón en lo que argumenta, Él lo que argumenta es que los Lakers por jugar no juegan a nada y que es por talento individual, que es pues correcto, que es Y que pues cada vez que Roder sale a pista, es, es que ayer iban ganando de 20 o casi al primer cuarto y fue entrar él y se vinieron abajo, empezaron a perder balones, etcétera Sí, si, razón no le falta, pero una cosa es eso y otra cosa es que cada vez que cada vez que palman un partido somos hay que sacar las, las sacas. Mira, y... mira lo que dice. Y... Hombre, con todos los Wolves son el mejor equipo de los que están ahí a día el de el hoy. Es el que es un cagón. Es un cagón. Demasiados de años siendo caón. fan de los Knicks y de Lebron. <laughs> eres un cagón. El <laughs> bueno, chavales, el contragafe. Vamos a cambiar un poco de tema. Jacobo, eh, hace mucho que no hablamos de los Jazz, sobre todo porque hablamos más al principio de temporada. Pero sí que es cierto que yo creo que es una de las buenas sorpresas de, de este año porque han competido bastante bien desde el día uno. Yo, bueno, casi todos al principio de temporada lo poníamos como uno de los peores equipos de la temporada. Y, joder, que estén ahora a 30 de marzo con 36 victorias, yo creo que pueden llegar casi o rozar las 40 victorias. Me parece que es una temporada de bastante mérito, pues, viendo lo que había a principio de año. Encima hay mm. ganas a, a San Antonio, sí que es cierto, bueno, pues que San Antonio, pero oye, el equipo compitiendo y con brotes verdes, ¿no? De cara año que viene. Mm. Sí, de hecho, yo fui de los primeros, ¿no? Que se mofó un poco de HPI cuando dio la, los pronósticos de principio de temporada que iban a tener 35 victorias. Mira, ahora tengo que recoger cable que tienen ya 36. Pero yo creo que al final todo es por, o sea, un doble acierto. Primero la gerencia con Will Hardy, para mí es el gran protagonista y el principal causante de que el equipo haya rendido también, de que hayan encajado todas las piezas. Y el segundo, dentro de todo lo que se dio, no, por Rudy Gobert, por Don, todo lo que se recibió por Gobert, por Donovan Mitchell y que se haya puesto en duda, no, de ese traspaso en febrero que, que al final no se recibió nada más allá de, de ese pick de ley que es protegido. Yo creo que el tema de los jugadores de Mark Cannon, de Kessler, de Agbaggy, de Horton Tucker, yo creo que no se esperaba que todos los jugadores encajaran tan bien tan rápido. Para mí eso es mérito de, de Will Hardy, que poquito a poco ha ido encajando las piezas, dándole a cada uno su rol. Según el momento de la temporada y de los partidos, unos han jugado más o menos. Desde el primer momento no, le dio el papel de, de referente, de jugador franquicia, entre comillas, a Mark Cannon. Después la irrupción de Kessler, que él ya mismo dijo que afirmó hace un par de semanas que quiere construir el sistema defensivo alrededor de él. Y bueno, y poquito a poco han ido encajando ahí las piezas, los jugadores, la mayoría de ellos, ¿no? el hambre de reivindicación porque muchos o oh eso o son novatos o salieron entre comillas repudiados del equipo en el que estaban y tenían un poquito no ese hambre de reivindicación y de demás de demostrar su valía. Yo creo que todo eso confluyó en en Utah, un entrenador que para mí eso, el gran acierto. Y ahí poquito a poco fueron ganando hasta llegar casi, ¿no? hasta final de temporada luchando por el play-in. Aquí también tengo que decir que que yo creo que en cierto modo también los ya se han visto un poquito beneficiados de lo raro que está el oeste esta temporada, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba que a día de hoy, algunos sí, algunos de esos equipos, pero que Lakers, que equipos como Lakers, que como Pelican estuvieran hasta última hora sufriendo tanto, Minnesota, sí. o incluso que Portland se hubiera caído tanto como se ha caído. Sí, yo creo que también se ha visto un poquito beneficiado por el por no el oeste tan raro lo que ha habido no hay los Mavericks también y demás pero que al final las expectativas se han superado por completo y nadie esperaba eso primero que los jugadores encajaran también y segundo que el equipo hubiera competido prácticamente contra, contra todos creo que solo recuerdo un partido contra Denver a principio de temporada y el de la semana pasada ante Milwaukee en el de que casi desde el minuto uno se vieran superados y hablamos de de los líderes de cada conferencia mm. Pero yo creo que es mérito también de equipos como Utah que el mm. nivel del oeste haya subido, porque sí, es cierto claro. que todos sabemos que hay equipos tochos o que se preveía que van a estar mejor y que han bajado el nivel, pero yo creo que es mérito de equipos como los Jazz que han dignificado un poco la temporada mm. regular, que muchas veces nos cansamos de decir que no le vale pasa nada. Mm. Y hablando de Marcanen, o sea, Marcanen llega un poco, no voy a decir de rebote, pero sí que se duda un poco de su rol y papel en la liga. Eh, aunque el año pasado no estuvo nada mal con eso, en ese juego de los tres grandes en los Caps, y este año creo que es candidato al jugador más mejor de la temporada: mm. 25,7 puntos, 8,7 rebotes, 1,9 asistencias, casi un 40% en tiros de tres. Y es un poco, pues bueno, ese jugador que dices: aquí tengo un poquito un jugador joven, no sé si sobre el que construir como primera o segunda o tercera espada, mm. eso pues estará por determinar, pero sí que es un. Un, un buen jugador, ¿no? Sobre el que sobre el que edificar la franquicia y el, el futuro equipo. Sí, a él le sentó genial el jugar con, con Finlandia, ¿no? En verano que tuvo ahí plenos poderes y Will Hardy cuando llegó le dijo que quería que jugara igual, que le iba a otorgar el plenos poderes en el equipo, que quería jugar con esa confianza y respondió de forma, de forma increíble. También es verdad que ha sido condicionado un poquito ¿no? por los equipos en los que estuvo previamente, nunca fue primera espada, prácticamente creo que en Chicago lo tenían tirando desde, desde la esquina y este año sí. se ha demostrado que, tiene, que puede generar mucho, más no si el, el tiro exterior sigue, sigue estando ahí, pero también puede generar desde el poste, suma el rebote, bueno, es decir, que, que han ampliado un poquito la, la dimensión de su juego. Y para mí sí que se merece el, el jugador más mejorado, no sé si queremos entrar en ese debate o no. Sí, pero yo Entre él y Branson, igual Branson no por impacto. Yo creo que no hay debate. Branson ya el año pasado se le veía. Bueno, los playoffs que marca, digamos que marca una pero no es temporada una regular. Línea. Branson temporada año Branson el año yo pasado creo que tenía la misma línea que Branson eh, el año pasado. Sí, Branson el año pasado hace 14 puntos y este año hace 20 y algo. Eh. O sea, cuidado. O sea, sí, claro, y siendo líder. Este eh. progresa y, y porque también fue a Nueva York como, como esa segunda espada. Y, y en Dallas hasta los playoffs no pegas tiradazo. Pero yo creo que en este año sí que no esperábamos que fuera a, ver, a, a ser tal el cambio. Yo creo que es mucho más mejorado Marcanen, dentro de que los dos mejoran. Yo creo que este es de los que menos debate hay. ¿eh? Y por lo inesperado, porque de Branson ya se veían ¿Qué? cositas en playoff. Claro, de no sé. en esto, yo creo que nadie se lo esperaba que diera un salto tan, tan grande. Mira esta preguntita hacen es aquí. por lo que se echaba ayuda más abajo, ¿no? Al principio de temporada, porque nadie esperaba que fuera a funcionar primero el equipo tan bien mm. y segundo que nadie tenían no, no tenían claro una referencia del equipo y era Cannon y ahí no lo, habíamos, no lo habíamos visto. Esta preguntita, ahora, no están diciendo, ¿ahora con quién os quedaríais? ¿Con Marcanen o con Lavin si hubierais sido los Bulls? Es un poco oportunista, eh. Sí, sea, pues, yo oportuno. siempre ha, ha sido he pasado. sido claro con mis palos a Lavin, ¿eh? O sea, ahí no me... A mí Lavin es un jugador que nunca me ha convencido. Es cierto que Lavin es un buen jugador, ¿eh? Yo ahora bueno, con Marcanen, pero vamos... Sin duda. En su momento me imagino que Lavin, claro, ahora cuatro pasado, pues... Claro, Mark es Un Kanen. oportunista viendo uno y viendo a otro, claro. Hmm. Pero yo no lo tengo claro, ¿eh? Tampoco. ¿Tú, tú Javi, que, eres, que, que sé que te gusta mucho Marcanen como jugador? No, a mí me gusta. De hecho, pero de todos modos, yo creo que es un crecimiento que nadie vio venir casi hasta el Eurobasket. ¿eh? O sea, fue en el Eurobasket ahí cuando empezó a sacarse definitivamente, porque en Cleveland tampoco había encajado bien. Pero vamos, yo creo que sin duda, a mí con Utah de todos modos, lo que me pasa es como que hay una, hay una visión que yo creo que era lo que querían los jugadores y otra la gerencia. Yo creo que la gerencia no quería, nada, no quería para nada un año así o no lo, no lo preveía, no sé hasta qué punto no lo quería. Pero los jugadores han hecho mucho más de lo que se esperaba de ellos y de lo que la gerencia esperaba de ellos. Y sí que es verdad que a mí, cuando empezaron tan bien, me daba una sensación un poco de pan para hoy y hambre para mañana. En plan, vale, estás ganando, estás siendo una revelación, pero al final te estás alejando del objetivo real, que es tanquear y traer un súper talento. Pero sí que es verdad que, evidentemente, sin estar entre los equipos tanqueadores de la NBA, es que ya la noticia, evidentemente, de Mark Cannon, pero también la de Kessler y de algunos otros jugadores, es que eso te lo. O sea, ya no es pan para hoy hambre para mañana, eso es pan para todos los días, ¿sabes? O sea, son jugadores jóvenes, con mucho talento, eh, se han sacado de esa ronda que entrega Minnesota así gratis. Se han sacado un jugador estupendo que tiene una proyección brutal, que está teniendo uno de los años ahí, ahí, más, ahí. más ay, brutales. Ay. Porque no se, no se habla entre los rookies. O sea. Que quizá no está, evidentemente, para, para disputar el Rookie of the Year. Pero, pero en el sí mejor está, quinteto eh, yo creo que va a estar, ¿eh? Mm. Sí, que está para estar por sí. ahí, sí, sí. Mm. Y joder, sí, no me se lo han llevado casi de regalo. Claro. Se han encontrado eso, un sí. Gobert en el traspaso de Gobert. ¿no? Bueno, no, se, han, se han encontrado más... un chaval que pinta bastante mejor que Gobert, en realidad. Mm, sí sí Porque es Gobert que... ya sabemos las tablas que tiene. Y en ataque, Kessler, ya en su año rookie, es que es mejor que Gobert. Simplemente en ataque en defensa, obviamente, le quedan tablas, ¿no? Sí, pero eso, es que en ataque ya es más que Gobert. Solo Mira. cobra 49 millones menos por año. Sí. Pero, por lo demás de se parecen bastante. Han jugado 72 partidos, 38 de titular, casi 23 minutos, 9,1 puntos, 8,4 rebotes, 2,4 tapones por partido y lo vas a tener con contrato. Es que la jugada es maestra, o sea, sí, claro. Yo creo que el y traspaso de mover un es uno ¿no? de los peores traspasos de la historia de la NBA. Lo sigo diciendo. ¿eh? Yo te tengo que dar la razón, eh. O sea, o sea yo, ent yo entendí. Yo entendí el por qué Minnesota hacía un traspaso, pero sí que es verdad que el tiempo ha demostrado sin ninguna duda que el traspaso es horrible. Pero que es que además recibes a Beverly, que es Horton Tucker hoy, Beverly. O sea, para Utah. Malik Beasley, que bueno, luego lo cambias con toda esa gente por lo de Westbrook y tal. Más cuatro primeras rondas, tal. Sí, sobre a todo... Un jugador joven y te quitas un contrato... Horrible. O sea, y, un, o sea y, y acabas un proyecto, pero lo acabas llevándote cosas para hoy y para mañana. Tanto por juventud de lo que se ha llevado como por las rondas en sí. Es que Ayuta, poco que. Es que ahora mismo igual no, pero dentro de 3-4 años, con las rondas que. O, o dentro de un par, no me voy a ir tan lejos. Con Marcane o lo que sea, si eres capaz de traer a alguien o alguien se pone a tiro, es que yuta puede coger aquí, poner una bolsa de rondas encima de la mesa, que es lo que total. a día de hoy desbloquea casi todo tipo de traspasos. O sea, al final estos, todos estos que se ponen a tiro es básicamente si tienes rondas te lo llevas, y es que tendrán las suyas y las de Minnesota que a saber lo que son, ¿eh? Porque ese proyecto ya sabemos que. Explosión. Te <laughs> que, 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 que parece que va más para abajo que para arriba, por mucho que entren otra vez en playoff este año. Yo creo que Minnesota se arriesgó al presente a intentar rascar en el barullo del oeste. Y que no pensaba que Kessler fuera a ser tanto ya en su primer año. Dijeron Bueno, quizás en tres, cuatro, cinco años el chaval es bueno. ¿Sí? Pero no creo que como rookie nos vaya a dar, obviamente, lo que da Gobert. A los Wolves les ha salido fatal porque ha habido otros jugadores que se han puesto a tiro, eso es uh -huh. lo primero. O sea, porque ha habido otros jugadores que se, se han puesto, se van a poner a tiro, es decir, siempre van a estar ahí los jugadores tipo Lillard y tal, pero aparte de que también ha salido Kevin Durant, que evidentemente eso estaba fuera de tu radar, pero hay otros jugadores que están ahí de una o dos rondas, te lo llevas. Y Minnesota las ha decidido invertir en este jugador. Con las millones de dudas que había con su encaje, sobre todo con tu jugador estrella que es Carl Anthony Towns. Entonces se han generado ellos solos una situación Russell Westbrookiana, <laughs> de esas de no me encaja esto por ningún lado, cuando no la tenías. O sea, ahora mismo, seguramente este equipo sin Gobert sería más sano que con Gobert. Y es que no te lo llevaste gratis, es que pagaste absolutamente todo. O sea, es que te, te, diste todo tu futuro para quedarte con un problema. O sea... Es que eso es. Lo malo no es pagar por Gober porque a mí Gobert me parece un buen jugador en el contexto adecuado. Lo malo es pagar por Gober cuando tienes a Towns, cuando está jugando, lo decía por aquí, Mateus, bien, nazi Y sobre todo porque Towns no es cuatro y Gober ya sabemos las limitaciones que tiene para lo bueno y para lo malo. Y que has Entonces, pagado, a buscar, has pagado que te, el te precio te por un jugador que es estrellón de la liga y Gobert no es un estrellón de la liga. Perdona que te diga, dices Gobert en el, en el entorno adecuado. ¿Qué entorno era más adecuado que el que tenía en Utah? Ese es, ese es. Y era brutal es, y es. un equipazo de regulación, pero es que incluso en y el Y no podía jugar adecuado, al final adecuado, de partido en playoff. Incluso en el entorno adecuado no es un O sea, es un jugador que no, no da ni en el mejor de los entornos, ¿sabes? O sea... Es terrible, terrible. Lo que tiene poner tapones. ¿eh? Yo, creo, yo estoy con Oscar. ¿eh? Yo creo que si ya de por sí lo vemos hoy, como se si va un poco esta inercia, en unos años vamos a pensar que este es de los peores traspasos que hemos visto nunca. Sí, por lo pagado. Porque es que no es que estés sobrepagando, es que estás. Ha sido un problema, has, ¿Te has quitado cuatro tu, rondas. tú un jugador movimiento... que tiene pinta de ser un jugador de esos de titular 10, 15 años. Eh, pff, es, que, o sea, es que todo lo que das. Es que yo creo que ahora mismo le dices a o sea, Gobert por Kessler. A pelo y no se hace. O sea, o sea no, no lo claro hace. No. no lo hace Utah. Claro eh. que no. Claro que no. Eso lo hace te estoy diciendo, o sea, es que solo a pelo, eh, sin, sin rondas y sin nada, ¿sabes? Y ni cobrando la mitad. Co sí, sí. Es una locura. Yo creo que ahora esto, Minnesota, ahora solo lo podría medio arreglar, entre comillas, decidiendo con Towns. Tirar para adelante con Edwards, gober referente en la pintura y ver hasta dónde estirarlo. Porque bueno, es que eso, todavía eso, con Cole pues han maquillado. Se ha generado un problemón increíble que no sé si lo tenían, porque claro, yo o sea, en su momento entendía y a la vez me pareció bien que tomasen una decisión de ser más ambiciosos en plan. Ya tenían síntomas de crecimiento y rumbo, pero querían ser aún más ambiciosos y acelerar ese proceso. Y a mí me parece súper bien esa filosofía. Pero ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Que han tomado como todos los caminos al a la vez. O sea, han apostado por traerse a un jugador, han apostado por quedarse sin futuro y por apostar por lo que hay. A la vez han renovado a Towns. O sea, no, ahora esa ventana de quitar de Towns para mí no existe. Ha renovado a Towns dándole 60 millones por año, ¿eh? O sea, Towns va a cobrar 60 kilos por año. Como me gusta tiene valores, eh. ¿Qué equipo va a querer un tío? O sea, incluso jugando bien, ¿qué equipo va a querer a un tío cobrando 60 millones al año? O sea, es que yo no le veo encaje en ninguna franquicia de la NBA ahora mismo a Towns con ese traspaso. O sea, se puede mover hay... el, el contrato de Westbrook, se puede mover cualquiera, ¿eh? No, no, poder mover sí, pero bueno, eso de que se puede mover todo también es un poco mentira. O sea, y gober si en mover el 25-26, cobra 46. Claro, ¿en qué condiciones? O sea, tú vas, o sea, tú siendo los, los Wolves, claro que puedes mover a Towns, pero ¿vas a querer mover a Towns para llevarte algo peor? O sea, para deshacerte de Towns. Yo es que me lo quedo, ¿sabes? Pero por eso digo que moverlo sí se puede, pero no se puede. O sea, la realidad es que no, no se puede en las condiciones que a ti te gustaría llevándote algo mínimamente potable. Es que 60 kilos. Ahí no hay nada. Y luego con, con Edwards, que es por donde apuestas, se está cabreando ya el chaval este año. Lo poco que han coincidido Gobert y Towns estaba quemadísimo. Es que por eso digo, o sea, los Wolves, todas las direcciones a las que han ido, porque todo te hace pensar el, bueno, parece que van a apostar por Edwards, te tienes que quedar con Gobert porque te lo tienes que jamar, porque aquí has metido, has invertido sí, todo. Claro. Pero la realidad es que no te puedes mover a, a, a Towns. Yo esas, esas cuentas de mover a Towns, o sea. Que no me extrañaría que este verano coja y salga, ¿eh? Pero ¿por qué va a salir? O sea, ¿qué, qué, <laughs> ¿qué, qué, se, van a, ¿qué se van a llevar? O sea, ya hemos visto, como, como bien dice Marcos, yo estoy con él, ¿eh? de todo se puede mover. Pero ya hemos visto también qué se han llevado cuando se han movido estos traspasos. O sea, ¿qué te, qué te has llevado cuando has movido algo que pinta mal y que nadie quiere? Pues, pues, pero pues, esos, a, a esos franquicias que no, que no tienen tanto, tío. Franquicias que no tienen tanta aspiración, necesitan un tío como Towns. Bueno, pero te pongo un ejemplo ¿sabes? parecido. El, el ejemplo más similar que me parece podría ser Porcinguis. Jugador. Pues, que ya, so Porcinguis le van a dar pasta ahora, ahora. Ahora hablaremos de Porzingis, no os preocupéis. Ha sido traspasado varias veces, pero ¿qué te has llevado? Siempre Roña. Y en todas ha, o sea, ha salido parecido el traspaso, ¿sabes? O sea. No sé, el equipo que se la ha quitado ha salido meridianamente más contento, pero no mucho. El equipo que se la ha llevado ha salido meridianamente más contento, pero no mucho. ¿sabes? O sea, ya es que es meterte en una rueda en el que. Es que además, o sea, para el propio Towns y para. O sea, para el mismo como jugador, es que no veo a ningún equipo relativamente contender, aspirante o por esto, que esté dispuesto a asumir ese contrato. O sea, que igual en otro por tipo de miedo. contrato dices, joder, pero es que como caiga este. En Boston, por ejemplo, pues es que claro, es que Boston, ¿cómo va a dar nada por un tío de 60 millones? Es que ya te has, te has puesto tú la cruz y te has obligado a quedarte donde estás. Un poco lo mismo que le pasa ahora a Bill en Washington, que él quiere quedarse, ¿eh? pero si él quisiese salir, si es que tú ya con ese contrato tú mismo has dicho, aquí Man, me voy a quedar una larga temporada 100%. Por acabar con Utah, eh, preguntaban antes, Jacobo, por la renovación de Jordan Clarkson que tiene una player option de 14 millones, que imagino que rechazará porque querrá dinero. ¿Cómo se ve este tema? A ver, a Clarkson le habían ofrecido la renovación máxima por extensión, creo que era en torno a 18 millones por año, y él estaba aspirando entre 22, 23. Eh, a ver, yo creo que ya las aspiraciones de Jordan Clarkson es luchar por un anillo. A día de hoy Utah eso no se lo va a dar, y teniendo en cuenta que jugadores ¿no? como Horton Tucker como Chris Dunn en el draft quizás se quiera reclutar un base en función de lo que te quede más sexton y demás, ¿no? pues ahí dependerá un poco el futuro de, de Jordan Clarkson, para mí ya está fuera es decir, yo lo renovaría así como sexto hombre, dos temporadas más, pero una, por una cantidad inferior pero él yo creo que quiere más dinero y quiere mayor tener mayor, si no es mayor eh, papel ofensivo, por lo menos luchar por, por el anillo y eso de momento los días no se lo van a dar yo una, para que no se vaya gratis, por lo menos un Trade por Clarkson, buscaría, pero no creo que ya forme parte del, del futuro de, del equipo. De hecho, ya no ha jugado los últimos siete partidos, creo, y lo van a sentar para el resto de la temporada. Es decir, que ya, bueno, los servicios que ha dado hasta el momento genial, la primera mitad de la temporada, la verdad es que ayudó mucho a los jóvenes y demás, pero yo creo que ya los jazz, por lo, o la gerencia por lo menos, está mirando al futuro. Sin, sin el, que después no te digo que a lo mejor no lo renueven, pero a mí me extrañaría mucho. Por el rumbo que está tomando el proyecto, que, que siga. Este año y... no se prevé en verano hachazo de ir a por una estrella, ¿no? Igual, o sí. Eh... Digo, Joder, no, lo volverte loco y dar cinco rondas por uno hora estar, algo así. Con Eng no descartaría nada, pero sin tocar el núcleo principal. Es decir, se pone algo a tiro, es a base de, de rondas y algún contrato residual. Pero, por ejemplo, no sé, en, en un grupo en el que estoy se está empezando a desvariar con lo de ir a por Lilar y demás. Por ejemplo, eso no. Es verdad, Gloria, el otro día. Por ejemplo, yo eso sí que no, no me metería. Pero si se te pone alguna estrella o un buen jugador, ¿no? En plan, un tipo Jalen Brown, que vuelven a salir ahí cosas sobre su futuro, por eso sí pujaría. Pero traerte un tipo de 60 millones, 50 millones, no. Prefiero que vaya poquito a poco. Así que yo creo que la gerencia, si se meten en, en algo gordo, es con cabeza, sin ni volver a hipotecarse. Porque es eso, traerse un Lilar es... Volver a como estabas el año pasado, sin límite de salarial, sin flexibilidad, por un jugador que tendrías que dar no sé cuántas piezas, te quedas sin banquillo y demás. Y tendrías y... el mismo techo que en Porlan, imagino. Exacto. Porlan no hace creo, dos años. Sí. No creo que te, que te dé el salto que necesitas. Por eso no descarto que puedan buscar algo gordo, pero lo harían con cabeza. Y si no, es lo que decía antes Javi, ¿no? Las, las piezas ya la tienen, tienen a Marcánen, a Keller, a y no tienen que... No tienen que matarse a buscar crecer más rápido de lo esperado. El contrato de Will Hardy es por cinco temporadas. Y yo creo que más o menos ese será el timing de lo que están construyendo. Que esté adaptado a ese primer contrato de Hardy. Y que Denny Ench ya tiene una edad y que no creo que esté buscando tampoco algo a 10-15 años vista. ¿Y qué se, se sabe de Wade, por cierto? Que me, me, que me suena que había escuchado algún rumor de que las cosas no andaban muy allá, ¿no? En Utah o... Oh. Way había traído por el tema de Donovan Mitchell, sobre todo, ¿no? De claro, claro. El, la <laughs> simil bien, ¿eh? bien. Las, las similitudes y demás, como intentarlo como una especie de mentor fuera de las canchas y demás. Es, 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 de hecho, es propietario minoritario, ¿no? Ahora, con todo esto que se ha ido Donovan Mitchell, pues que no, no se ha hablado mucho más de, de él. No descartaría que, que pueda hacer las maletas. ¿eh? Aparte, que yo, yo leí de algo de que, eres... que no está, de que estaba bastante descontento, pero hace tiempo, y ¿eh? no, no me acuerdo mucho de la, de la vericidad de lo que leí. Pero sí, como que, o sea, que quiero decir que había ido a Utah por un proyecto emergente, etcétera, con el nuevo dueño, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, este que es bastante eh, joven. Sí, eh, Ryan Miller. Miller, ese. sí, Miller. Eh, no, Miller. No, Miller era y... anterior, ahora se me fue el nombre del propietario. Sí, bueno, ese, ese, que es, ese que tiene que sí, tiene una, tiene un negocio de estos emergentes, yo creo. Eh, Ryan pero Smith. bueno, Ryan, eso, Smith, Ryan, Ryan, Ryan Smith, eso, el de Qualtrics, ese. Mm. La imagen de Google, ¿eh? Eh, bueno, el tema es que se fue con ellos. Claro, ahora se va a Gobert y Mitchell y tal. Y yo leí que él estaba muy descontento porque el rumbo de la franquicia parecía tanquear ahí a lo Bestia, etcétera. Es verdad que calladito está más guapo, yo creo, ¿no? En esta situación. Sí, las últimas declaraciones que escuché del, bueno, ya de eso hace meses ya ahora, dos o tres meses, cuando el equipo todavía estaba arriba, es que. Que él estaba, o sea, que le había sorprendido el rendimiento del equipo. Que él, cuando vio, cuando asistió al training camp, vio miembros de que, de que la cosa podía ir bien. Uh -huh. Y poco más, la verdad es que con todo esto, ¿no? De, de los traspasos y demás, lo que ha habido, han estado muy en segundo plano. Y yo creo que mejor así, ¿no? Que no se metan tampoco mucho. Sí, Pero eh. si sí es verdad que si el objetivo de la gerencia y demás era un poquito que hiciera ya de nexo contra Van Mitchell, pues ya eso, ya. A lo mejor quiere esperar un poquito a ver dónde va este proyecto, si puede rascar algo y demás, ¿no? Tema que se revalorice equipo, lo que sea, o que esto termine funcionando, pero de momento sí que ha estado muy, muy, muy en segundo plano. No, eso, que es que tuvo un rol ahí como de embajador de los jazz mm. durante un tiempo así muy visible mm. y tal, y de hecho el otro día estuvo en el Arena de Miami Heat también, que claro, como, como miembro propietario de Utah es representante de otro lado. El otro día no vino en ese plan de embajador de los jazz, ¿sabes? O sea, me parece que también está, se ha desligado un poco. De ir con el pin de los jazz allá de donde va, ¿sabes? Que eso lo hacía al principio, lo hacía hace, el, hace un par de añitos. De hecho, ni siquiera en el All Star tuvo mucho, Nada. se sí. le dio mucho bombo, bastante, sí, bastante apartado. Yo creo que bueno. que Mejor, que sí, sí. Javi, tu turno. Uf. Eh, derrota ayer de los Miami Heat. ¿Cómo te traigo siempre para cosas bonitas? ¿eh? 92-101 contra los New York Knicks. Y pues es una derrota que podría parecer un poquito menor, pero no lo es porque Miami se está jugando. El play-in que yo hubiera dicho hace un par de semanas que le iban a ganar esta plaza de forma clara los Brooklyn Nets, pero tres partidos perdidos de forma consecutiva, 5-5 cinco, cinco los últimos 10, y el equipo cuando parece que está bien, irregular. Bueno, es un poco la irregularidad, casi un poquito la clave de todo el año. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora? Tus pues, penas. Pues, pues, pues igual, no sé, en realidad eh, llamamos irregularidad cuando no son buenos. Para mí claro. son regularme, regularmente <laughs> malos. Sí. O sea, yo desde. Lo, regularmente irregulares. Siempre, siempre, o sea, no sé por qué nada más empezar la temporada, ya me vi tres o cuatro partidos. De verdad que no soy tan determinista, ¿eh? Pero fue ver al equipo y decir, ¡buf! Esto, este no es el mismo equipo. O sea, esto es un equipo absolutamente roto. Y me da una sensación de que, bueno, pues que se ha ido alargando eso toda la temporada. Eh, con el primer objetivo de, bueno, el verano fue decepcionante, se marchó pilla y tal, etcétera y tal. Empieza la temporada, se ven ciertas ausencias ahí, costuras que, que se le ven al equipo. Y luego <coughs> se esperaba, como agua de mayo, el mercado de traspasos para arreglar esa situación. Y, pa, bueno, pues pa, cuando crees un poco la virgencita, ¿no? De, las cosas no van bien, pero joder, pero si este año el año pasado eran buenísimos, pues eh, igual si traen a alguien y se completa y parece como si esto fuese un puzzle, ¿sabes? Que le pones una pieza y ya funciona. Y la realidad es que no, o sea, es un equipo, lo he dicho yo en el grupo, es un equipo que ha dimitido, o sea, sin más, lleva tiempo que han dimitido, o sea, no hay más que ver las declaraciones que dijo Jimmy Butler el día, los mandaba antes, 4, eh. 4 de marzo, creo, en el que él mismo. Estaba harto de era... perder, ¿no? Dijo, ¿no? Decía que estaba cansado y tal, pero lo más interesante era que decía que el equipo mmm, se ha aburrido del proceso, o sea, y que ya no, no creen en él. O sea, Eso es lo que venía a decir él tan tranquilamente después de una derrota en la rueda de prensa. O sea, cuántas etapas has quemado para llegar a salir en rueda de prensa a decir con tanta libertad que el equipo ya no cree en esto, sabes, y que el equipo está aburrido. O sea, es decir, para que tú ya salgas tranquilamente a soltar una bomba como esa en público eso lo que habla es de que ahí hay poco más que hacer y yo creo que los jugadores pues están un poco eh, teniendo Quemados, en cuenta que, ¿no? que, que claro que o sea es un proyecto que está absolutamente quemado eh, el año pasado jugaban las finales del este y claro siempre tienes, tienes tendencia a pensar en lo mismo o más cuando ya te ves tan lejos de eso todo te sabe a nada o sea cuando tú estás acostumbrado al caviar cuando te dan un sándwich de jamón y queso eso te sabe a... <laughs> da igual lo bueno que esté eso no no es lo que yo estaba comiendo sabes yeah. Y a mí la sensación que me da es que este equipo en ese sentido no tiene ningún tipo de ambición por ser sexto, por ser quinto, por estar por encima de unos Nets sin Irving y sin Durant. O sea, todo eso le sabe a muy poco. Unido a un mogollón de problemas que tienen. O sea, tienen un montón de problemas de que hay, hay jugadores que, que, pues no sé si están tendiendo a ser exjugadores, pero se están jugando mucho a nivel salarial y va a haber va a haber mucho castigado ¿eh? este verano en Miami. Sí. Entre yeah. ellos quiero destacar a, a Oladipo. En base a eso, y, te han no hecha, ha te rescatado una pregunta que era para ti antes, que esto lo hemos hablado varias veces. Que uh -huh. La pregunta, ¿qué eres Miami? ¿Qué haces la temporada que viene? ¿Traspasa Badler, Lowry, Duncan, ya haces un <coughs> nuevo proyecto nuevo con Hero? O traspasa a Giro y haces un proyecto continuista. Es decir, o das una oportunidad más y haces el Olin y te quitas a Hero para traer, tratar de traerte un jugador igual más veterano, pero mejor. o y yo creo que Miami ha estado un poco a medio camino, ha querido un poco todo, ¿no? Una pues terminal. Sí, lo, o sea, yo creo que como dirían los americanos, Miami está en un dark place, ¿no? O sea, está en un lado muy jodido. O sea, es que eh, no tiene rondas. Eh, por mucho que 8 a cada tres meses. Se lo diré también en la, en la cara, no os preocupéis. Por mucho que 8 a cada Exacto. dos 3 tres meses diga que Miami tiene todas las rondas del mundo y que puede ir a por Lillard, no las tiene. O sea, Miami no tiene nada, tiene una ronda. Tiene la de este año. Por Irving, ¿no? Quiere. Y hasta 2027 no puede mover ni una sola. Es decir, no tiene, no tiene rondas. Y a día de hoy lo que desbloquea los traspasos son las rondas. No tiene jugadores, porque los jugadores que tiene, las, o sea, la esperanza que tenías es que se fuesen re, no sé, revaluando un poco y que tuviesen un poquito más de valor y tal. Todos los jugadores de Miami, han, como si esto fuesen tus inversiones, están por el suelo. O sea, es que, decir, todos los jugadores de rol de Miami ahora mismo valen nada absoluta. Si antes puedes pensar, bueno, pero es un jugador. Sí, si estamos hablando de hace un año, diríamos que Struz, que Vincent y tal son jugadores de rol interesantes. Un año más tarde son jugadores que yo tengo muchas dudas de que alguien les vaya a poner un contrato en la mesa. O sea, mínimo un algo así, bien, pero es que Miami no va a poner, o sea, no debería poner nada por ellos eh, a nivel deportivo. Luego ya veremos, porque siempre financieramente está el tema de saber pues, qué pasa, ¿no? Si no se lo gastan en ellos, igual no se lo pueden gastar en nadie, entonces te merece más tenerlo en activos. Pero la realidad es que todos estos jugadores se han ido hacia abajo a nivel de valor. Hay otros jugadores que tenían que, como decía antes, dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, quiero mi contrato. Un jugador como Víctor Oladipo, que además ha perdonado, entre comillas, dinero muchos años, por no hablar del pedazo de contrato que rechazó con los Indiana Pacers aquella vez en la burbuja. Y la realidad es que Oladipo ahora mismo está catastrófico, o sea, catastrófico total, ¿eh? O sea, es un jugador que en ataque... Ya no, eh, ya no valen las excusitas de que si la lesión, etcétera. O sea, ya parece que es lo que es. Y es un jugador que por muy, por muy buenas rachas que pueda tener defendiendo en ataque es un lastre absoluto que se ha quedado muy obsoleto también en esta NBA del triple, etcétera. Y, y bueno, yo creo que necesitaban ahí un poco un desfibrilador en febrero. Vino en forma de Kevin Love a lo barato, ¿sabes? El... En vez de comprarme el bueno por Amazon, me lo pillo por AliExpress y me ahorro unos dinerillos. <laughs> Nos vino Kevin Love, un jugador absolutamente también, pues, que, que tiene sus cosas, claro, pero Love... también pasado al final de lo que es su etapa productiva. Entonces, okay. esperar que un jugador al que ya lo ha ganado todo y que tampoco, si las cosas se van afuera, pues no se va a volver loco y no es su última oportunidad ni nada, no es lo que necesitaba. Hay bastante que aguantar a John Ball ahí, ¿eh? Bueno, pues yo, yo, yo pedir, soy ¿no? más duro que él. Yo soy te más duro que él con este equipo. O sea, yo, y respondiendo a la pregunta que decían, ¿qué haces? Es que el problema es, y por eso están en un sitio muy malo, ya no es que no tengan piezas ni nada, es que Giro no ha demostrado ser el jugador como para apostar en él, por, salvo que estés muy desesperado. O sea, Giro no ha dado no solo un paso adelante, sino que no es el mismo Giro el año pasado. O sea, ahora mismo no ha demostrado siquiera este año que pueda ser titular. Para mí, está siendo titular simplemente porque tiene un contrato grande. Pero es un jugador que no ha dado ese paso para pensar. O sea, si yo no, lo cono no conociese su pasado y le veo solo este año, no me llamaría nada la atención y no diría que cobra el dinero que cobra. Por, por mucho que tenga sus momentos de inspiración en ataque. O sea, no, es un jugador que es difícil de mantenerlo en pista, que en ataque no genera tanto, que no es capaz de generar para los demás, que, en, que tiene sus rachas, pero tampoco es excesivamente brillante. No se te va a 30, 40 puntos con facilidad y eso que tiene en principio esa tarea de ser el anotador del equipo. Y por otro lado, Butler está mayor. Es decir, Butler sigue cumpliendo. O sea, si Miami sigue remando es porque Butler se pone el traje de superhéroe. Ha estado esto, este último mes y algo, a pesar de esas declaraciones, metiendo 35 puntos día sí, día también y llevando a los el solo por delante. Pero es que ya a mí, por ejemplo, como aficionado, incluso a mí hasta me cansa eso. O sea, por, que, es que me, me da esta pereza pensar que el pobre Butler tenga que llegar a extenuación para pelear un par de partidos en playoff o pelear el play-in y ganarle sufriendo a Toronto, yo qué sé, es que... O sea, llega a un punto, no sé, ya casi de parodia como equipo, no sé cómo decirte, ¿sabes? Para lo que era antes. Y, y Adebayo se nos está diluyendo. Adebayo ha hecho una temporada brutal, magnífica, pero después del parón del All Star también ha venido, ha venido flojete. Y es que incluso con Adebayo y con Butler bien, es que son dos jugadores, el resto del equipo está cao absoluto. O sea, es un equipo, como digo, abatido. Y que absolutamente ha dimitido de sus funciones. Y mirando en lo próximo, no Javi. Mirando en lo próximo. Quedan dos, cuatro, cinco partidos, ¿no? A ver, el objetivo es tratar de meterse a sextos, porque bueno, pues puede haber temporadas de transición, pero oye, una temporada de transición ganar de los playoff. Ahora te toca contra Dallas, que Dallas. Es el, es el rival que lo tienes que ganar, sí o sí, porque Dallas es. Que es son, un, son, es, es son, más son desastre que Miami. Son equipos, de son equipos de espejo, tío. Dallas no, y Miami. Da Dallas, te lo digo verdad, es más mucho más desastre que Miami. Luego es Detroit, que lo tienes que ganar, sí o sí. Filadelfia, que dependiendo cómo esté, igual hasta dan algún descanso a algún jugador si ya tiene la tercera plaza definida. Washington y Orlando. O sea, mínimo cuatro no, de no. estos cinco, yo creo que tienes que ganar. Si ganas cuatro, te metes seis. Y pueden ganar los cinco también, ¿eh? Yo no soy tan optimista. O sea, creo que, eh, igual que evidentemente Dallas, sí que es verdad que esas dos derrotas con Charlotte son ya como pozo total. No. Es pues que Miami ha perdido con Toronto el otro día también. No sé, o sea, pierde con. Sí, cualquiera. pero Toronto es. Con Orlando es, no perdió hace dos semanas, semanas. No, con... no. Es que no sé, o sea, quiere decir, ganan, ganan y pierden, sobre todo pierden. Pero ganan y pierden también sin ningún tipo de, de orden y sentido con el calendario. Porque es que el problema eres tú, no es el calendario. Es un poco lo mismo que Dallas. A Dallas le puede ganar a X, que en general no le ganan a nadie no, últimamente. Caras. Pero cuando tú eres el problema, ya no importa qué calendario tengas. Porque es que. Entonces, eh, sí que es verdad que puede ser que ganen los cuatro. Pero si a mí acaban en una racha 3-2 o 2-3, en estos ¿Tú qué cinco partidos, ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? ¿Tres dos? Eh... A ver, hemos dicho Filadelfia Se Palma. Eh, este de Dallas, yo tengo muchas dudas. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner. <laughs> se te lo quita. Dallas, Filadelfia, me has dicho. Dallas, Dallas Detroit. Filadelfia, Filadelfia, Orlando. 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 Washington y Orlando. Voy a decir 3-2. Y en casa son el primero y el último. El primero contra Dallas y el último contra Orlando. Tienen que ganar voy los decir... cinco, tío. Sí, 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 tener tienen que ganar los cinco, pero yo creo que no lo van a hacer. Deben ganar los cinco también. Yo te voy a decir yo... 4-1. Yo, no es que que creo que no, yo es que creo que no tienen ningún tipo de motivación por entrar en. O sea, por no ir al la, play eh, de verdad. Lo odio. que yo quiero preguntar, tío, es que estamos, estamos hablando de que. Porque a mí me da la sensación de que la plantilla es prácticamente similar a la de años anteriores y la sensación es totalmente distinta. Los jugadores ya no creen en el proyecto, ya no creen en, en las aspiraciones, etcétera. Vale. ¿Por qué? ¿Sabes? Estamos, estamos diciendo el, lo, lo que me da mi curiosidad es. Si es un equipo abatido, no tiene aspiración, no tiene motivación por dar un paso más, ¿por qué? ¿Por ¿Qué ¿Qué ha pasado para que esos jugadores del año pasado a este de repente ya no quieran. Esa es mi pregunta. El atlético de Madrid, Marcos. Pues, ¿Eh? en mi, con yo creo atlético? que. Por, yo ¿Por tengo qué? la sensación claro. de que todos, como proyecto, han ido varias marchas por encima de lo que realmente sí. son. O, o sea, sea el mejor el año, año pasado, pasado parecía, vamos, el mejor contrato de sí, la NBA de tirador. Que, o sea, ni Jimmy Butler es la estrella para hacer lo que hizo el año pasado y lo ha hecho más de un año, pero no lo es porque no es capaz de hacer eso sostenidamente en una temporada regular, por ejemplo. Mm. Ni strus es el super francotirador que tal, ni Vincent era el pff, una barbaridad contra Boston que tuvo varios partidos. de un, un año Ni una, un una temporada que no tiene edad para hacer eso ya. Ni bueno, y Giro ni es sexto hombre. Giro estuvo impresionante, claro. Y luego que echando, o sea, yo iba echando un poco la vista hacia atrás, ¿en qué, ¿en qué momento se equivoca Miami? Y la verdad es que no se equivoca en ningún momento. Simplemente le van pillando como un poco los... porque no hay ningún gran jugador que se le haya escapado por errores, errores propios. Sí que es verdad que igual hay alguna ronda del draft que has gastado un poco alegremente. Pero, por ejemplo, las últimas rondas que Miami no disponía, por ejemplo, para hacer estos traspasos de Kevin Durant y tal, es que igual se remontan a traspasos de Goran Dragic hace la leche. O sea, o pero... traspasaron por Dragic con un boss y con esta gente. Entonces, desde esta etapa de tener a Jimmy Butler y tal, no hay grandes errores si tú vas mirando la gerencia. O sea, el, el peor error igual es dejar ir a Crowder después de la burbuja. Crowder, ¿sabes? o sea, que tampoco es que te hayas dejado... Bueno, pero aquí, era... era un factor clave. Sí, era un factor eh... clave. Pero era un equipo que había quedado cuarto, que había otra vez sobrerendido por encima de sus expectativas y no se te ha ido, no sé, le Damian Lillard, eh, no sé, Miami, Miami, Miami es el tipo de de... equipo que siempre ha dado esa sensación de que quede primero, quede octavo, te va a, a molestar siempre sí, en una sí, ronda, sí. siempre. Entonces, el, el traspaso es político es, de Girro, que igual es lo que más se puede echar en cara, ¿no? De no haber traspasado a Girro por Harden, ya hemos visto luego cómo le ha ido a Harden, ¿no? o sea, quiero decir. Que, que vale, que eso lo puede ser en cara, pero que Harden no ha ganado ningún anillo con, después de eso y ha ido a proyectos que pintaban incluso mejor que el de Miami en ese momento, ¿no? Como fueron los Nets. O sea, simplemente le han ido pillando todo el rato las ventanas de renovaciones. De hecho, sí que fueron muy agresivos por anteto y eso les acabó lastrando. Pero simplemente te ha llevado hasta aquí porque es que Miami no tiene ni, las, ni la estrella que te hace estar como en, pasa. Los Bucks los Bucks han estado ahora sin Middleton. Y les da igual. <laughs> no, hay, no creo que haya ningún equipo que pueda, que pueda hacer lo que han hecho los Bucks este año. De estar, o, o el año pasado en los playoffs, te falta un tío como Chris Middleton. Chris Middleton. Y aún así llevas a siete partidos a los Celtics, que eran la sensación de la liga y que tenían una racha desde enero impresionante. Y este año sin él toda la temporada o con él medio cojo, están primeros sobradísimos. Pues eso bueno. lo pueden hacer algunos equipos y Miami ha vivido muy por encima de sus posibilidades. Entonces yo creo... No te estoy diciendo que los años pasados viésemos imágenes del equipo que igual no son reales, pero creo que en el equilibrio o sea, estaba un poco la clave y creo que en ningún caso se ha conseguido. Que se ha ido pero muy por encima y ahora muy por debajo. Te digo que también Milwaukee, para tener el equipo que ha tenido y la solidez que tiene, han palmado en primera ronda tres o cuatro años seguidos. También. Y también. Sí, entonces, pero, pero no tienes pero un Janis de la edad de. Eso es, es que ese es el tema. Yeah. Por eso, por ejemplo, un, un Dallas así, cuando lo habló ayer con Sergio, es en plan: Siempre tiene lo que tú quieras, pero no puedes tratar a Doncic como si fuese otra superestrella de la NBA X. O sea, es que es un tío que le quedan 10 años aquí. De que a poco que le pongas cuatro tíos que sepan votarla, vas a estar en playoff en alguna ronda gorda, ¿sabes? No, no. Solo porque este tío es. Y las temporadas regulares las vas a hacer así. Con las manos atrás, porque este oh, tío te gana claro, la mitad eh. de los partidos a poco que tenga un par de tíos un poco útiles, ¿sabes? Es que eso es, es una. O sea, esos son pocos. De esos, de esos sí que ah, hay tres. Llamamos yeah. superestrella todo, sí. pero de esos la... que noches y noche también te hacen un doble de 30 y, ese, W30 y, W30 y largos y que tienen 24 años, de esos hay cuatro o sea la que la, la conclusión mejor. que saco es que Miami vivió de, un poco de, de mal pagar a sus jugadores porque ha sido una temporada excepcional que todos toma dinero a todo el mundo no no yo no siento que haya mal pagado porque muchos de estos jugadores siguen cobrando un mínimo, o sea, Vincent sigue cobrando un mínimo, Strus, Oladipo bueno, no, no está cobrando nada. El año pasado cobraba un mínimo que, que vemos, Simple, sabes. Simplemente Miami vivió porque no era su lugar de un Jimmy Butler, Don Chichiano, o sea, es que lo que y que había que... jugadores que el año pasado y hace dos había jugadores que parecían que podían hasta ser molestar en sí, algún momento es que o, son... o no estar, perdón, es loco, jugadores está. de rol élite de la liga en ese sentido, o sea. Los playoffs de Jimmy Butler son, o sea, una de las. Una oda al baloncesto total. Y siempre parecía el mejor del... pase suplente de la Liga, por ejemplo. Y sí, sí, sí. muchos equipos como sí, que Sí, yo lo tenía, de titular. Claro. O o sea, sea, y Hero hizo un año no de, de locos. Y de hecho, todo el mundo dice que si Giro llega a estar sano, le gana Miami a Boston, ¿sabes? O sea, es que. Pero no, no es el nivel. Re... O sea, para, lo, para las cotas que sí. tú estás diciendo, para ser un muy buen equipo, sí. sí. Pero para ser un equipo contender al anillo real, que es lo que han sido el año pasado, sí. etcétera. Es que hay gente que tiene a Kevin Durant, y gente que tiene a Yanis, y gente que tiene a Doncic y tú no tienes eso, o sea, no, no lo tienes. Ni a la segunda espada, porque, porque sí. no juegan solos. O sea, Kevin Durant tenía a, o, a Irving, y ahora tiene a la OA de Booker, y Jokic tiene a la OA Jamal Yamal Murray, o ¿sabes qué quiere decir? Que no, que no juegan solos tampoco, ¿sabes? Chicos, o, vamos a cambiar de tema, por porque Jacobo sí. se tiene que ir dentro de poco, y vale. quiero preguntarle sobre, sobre esto, que le habéis dicho antes. Creo que lo hablaremos mañana en la masineta, pero bueno, me... Vale. Eh, me da me da igual eh, la renovación bueno no la renovación pero parece ser que los Washington Wizards le van a ofrecer la renovación a Porzingis que por Porzingis tiene una opción de jugador que rechazará para pillar un contrato más largo y, y no sé qué os parece a todos esto porque parece que el proyecto de los Wizards sigue encaminado a, a no ser nada pero bueno oye Porzingis no ha tenido mal año no sé cómo lo ves Y Kuzma tampoco yo creo que el proyecto de Washington tuvieron que desmantelarlo ya el verano pasado Sí. y ahora están intentando estirar lo que tienen al máximo y también se les ve no sé si cómodos pero sí insistentes en un proyecto que no sé cuánto lleva cinco o seis temporadas sin pasar sí. de octavos del este si todavía, me Wall, dije, ¿no? si todavía me dijeras que es un equipo que bueno que ha estado en playoffs directos, que ha superado una ronda pero es un proyecto que ya se ha visto que, que necesita algo más y como que in insiste este año. Y, okay. y insisto un poquito en seguir por ahí, si mantienes a Porzingis y como dicen que también hay interés en, que, en renovar a, a Kuzma, es un poquito porque confías, no sé si de forma ilusa o porque no tienes más remedio, de que quizás el año que viene sí y así han ido no sé cuántos años. Yo, a ver, el equipo me gusta, pero es un proyecto yo que yo veo viciado y que ya no ir, va a ir más allá, aparte jugadores jóvenes no que a lo mejor te podían un poquito tomar el testigo como a Villa, como Kisper Hachimura ya que no está, pues quizá un poquito era la ocasión de que tomaran el testigo o se ha apostado por la continuidad y es que es un proyecto que por A por B no da, y aparte ni el, el salto de nivel que ha dado el, el, el este estos dos últimos años, que hilándolo con lo de antes también puede ser un poquito la justificación de que Miami se haya quedado un poquito estancado, ¿no? que también el nivel del este es muy bueno. Y Washington está un poquito ahí a la deriva. Yo los veo como los Blazers del Este. Proyectos que tendrían que haber dinamitado ya, que tienen una estrella que con 30 y largo van a estar cobrando casi 60 millones. Y, Bastante bueno, peor que los Blazers, ¿eh? Tienen que mantenerlo sí, sí. porque no. Los Blazers no, tienen, bueno, los vez, blazers no pero... tienen un Porzingis no, ni un Kuzma, ¿eh? Por mucho que a mí me dé bastante asco como proyecto... Es que porcín, también yo también prefiero no tener todo. a Porzingis y a Kuzma, ¿eh? Vamos. ¿Quién es porlan? Yo también. prefiero Kuzma? Yo, no, yo porcín, prefiero... Pero rollo que, rollo ¿Quiénes, rollo? ¿quiénes rollo? son Porzingis y Kuzma? Hombre, pues va a ser ligeramente más competitivo de lo que es porlan. Pues están en la misma posición, ¿eh? Fuera no, de claro. play-in. O sea... Eso, eso, desde luego, <laughs> es lo que estamos diciendo. Sin lesiones. Si aparte que te da igual ser competidor. Pero tiene mejor plantilla. No Ni uno ni el otro compite por nada. Para eso ya... Eso lo revientas todo y que en vez de Kuzma y Porzingis jueguen no sé quién, no sé cuál, que tengan 20 años o tal. Fíjate vosotros mismos, los Lakers, que de vez en cuando sacáis un chavalito de esos y aún te hace más ilusión que ver a estos tíos. Mira, Marcos, mira, mira dónde está Washington. Mira, ves, aquí. 34,7% vale. de victorias. Aquí está. Es que, sí, por, obviamente. Porzingis si y Kuzma, escuchado. lo voy a decir ahora, lo a decir, no son buenos jugadores. Que Porzingis y Kuzma no son buenos jugadores. No son buenos jugadores para competir, lo digo de verdad. No lo son. Kuzma es que campeón no de la NBA ¿eh? y bastante sí, sí, importante era. para ganarlo. ¿Qué era? ¿El séptimo ¿Kuzma? jugador? Kuzma era el tercero cuarto, vamos. Sí, Yo creo que nada. Kuzma sí es más LeBron, aprovechable. Rondo. Carlos el fue claro. fuera usted en los playoffs, pero vamos, claro. Kuzma es igual de importante porque los partidos que se te atascaban nada. él también, vamos. A, ofensivamente, Ajá, pues, Kuzma era de los que importantes. No. Tío. ¿Kuzma qué te hace? ¿Kuzma te lleva a meterte en playoffs? No. Por no, este te voy a Si ¿no? le das una... Un de viven la del tenía. nombre que tienen. Viven de, las, de los highlights, de las estadísticas y del nombre que tiene, que no son buenos jugadores. Y si no lo hubieran demostrado este año... El, es, es que, joder. En equipos sí, que sí, no tienen sí, aspiraciones, sí. pues están siendo los dos mejores. Si lo estás viendo en miedo. equipos, en equipos que no tienen aspiraciones. Pero entonces dices que lo demuestren. ¿Qué quieres que demuestren? Que son Joder, pues, pues, pues para estar en O sea, es lo que quiero, que demuestren. Sí, Vamos a te dejar te de, de los dos. Con que llevar ese a, los equipo, que a esa gente que no tiene que estarlo. De verdad lo digo. O sea, es que a ver, mira a mí yo miro la, la, la configuración de plantilla de Karen que viene de Washington La plantilla de Washington y da para jugar el play-in del este, tío. Sí, sí, te da, ya veo cómo te da, que no te ha dado. La realidad es que no, no te les ha dado. ha dado, que pero te da... Bueno, que que, que la plantilla sí si da para, para Play-In, joder. No da para Play-In porque no han, no, no, este año no se han metido, Marcos. Año que viene, Portinguis va a rechazar su opción de jugador de 36 millones y a ver lo que le vas a dar a Portinguis. Y Kuzma lo mismo. O sea, Kuzma se va a meter 120. Seguro. Y Portinguis más. Van a jugar los tres. Claro. Y ya está. <laughs> ¿Y, ¿Y qué te queda luego? Monte Morris, Dillon Wright, Denny Villa, Johnny Davis. Una, que ¿Sien? sea Johnny Davis, el peor rookie de este ¿Sí? año. Sí, <laughs> sí. Kisper, <risa> Baffor, ¿Será claro. la ¿Cuál, es, ¿Cuál será la franquicia peor gestionada? Washington. ¿Washington? Entre Washington ¿Seguro? y Detroit, o así. ¿Quién es, el, el, ¿Quién es la.? No he visto la respuesta, pero ahora quitando Sacramento, ¿quién es el equipo que más tiempo lleva sin Playoff? Charlotte. Charlotte, sí. Charlotte, pues. Charlotte. Eh, Mira, prefiero ser Charlotte que Washington. Sí, pero Vamos, bueno, pero pero Charlotte, por lo que tienes. Pero, pero, pero Charlotte las últimas veces que ha entrado en playoff ha hecho un papel. Y play-in dos años seguidos ha estado. Aunque, aunque fuese hace seis años. Es que Detroit, por ejemplo, ha habido algún añito que se ha metido por ahí con Dramond. Pero ha sido sí, años el de, de Blake Griffin. la le... esa, esa, esa primera ronda con los Bucks eran infumables, tío. La ronda esa del 4-0 que le marca a Milwaukee a los Pistons de Blake Griffin era infumable. Yo recuerdo alguna eh, ronda. Por eso digo que, que, que igual ahora mismo es, es Charlotte, pero bueno, las últimas de Charlotte tienen alguna. Yo tengo un recuerdo además de una serie con Miami que la llevan a siete partidos y casi la ganan. Pero es que las últimas de Detroit, o sea, para, hasta la última es que Detroit fue algo en playoff, ya no entrar algo, igual hace, hace ya 15 20 años, también 20 años de eso, ¿eh? <laughs> sí. Hace 20 años que ganaron. De pasar una ronda, o sea, no sé cuándo. Ese, ese dato sí que sería más interesante. ¿Quién es el que más tiempo lleva sin pasar una ronda, sabes? Porque claro, dentro de empleo, que llegan, ¿no? Ya. A ver, mal y bien, alguna vez de rebote entras, ¿sabes? Pero. Pache, pues no a ver, tío. Claro, es que aquí no esta gente, de... digo, tienes que tener en cuenta también un Minnesota, montón. Sí. Es estuvo en playoff el pasado tío. Pero Sí, pasó bueno, la primera pero ronda, ¿no? sí, sí, sí. Y ya, estuvo ya, sí. con Tibodó en 2017, ¿no? Algo así, sí, pasar una ronda. Yo, desde Garnet, desde Garné 20 años, sí, por lo menos Hombre, pero quieras que no, quieras que no, la, la eliminatoria de Minnesota, ¿con quién fue, tío? Con, con, con Memphis, Memphis, Memphis. Quieras que no, fue un poquito más entretenido que cualquier eliminatoria que hemos visto de los Pistons en los últimos años, tío. Sí, un poquito, sí. de, hecho, de hecho, pierden 4-2, y de los cuatro que pierden, en 2 o 3 iban ganando de 20. Mira lo que dice Rodri. Los Detroit tiene los mismos años sí, que Boston sí. en el siglo XXI. <laughs> Toma. Respeto. Me acuerdo que lo dice Pepe Rodríguez, me hace mucha gracia, que para él Boston Celtics son el Nottingham Forest, ¿sabes? En plan, que ganaron, que ganaron allí, pero hace 40 años. O sea, los últimos 30 40 años, Boston ha ganado un anillo, ¿sabes? Pues, desde la River, un anillo. Sí, sí, son 40 años, ¿sabes? Sí. Sí. Es una locura. Pero bueno, eh, Javi, eh, que hemos escuchado a Marcos y a Jacobo. ¿Tú cómo ves lo de Porzingis? Pues no sé, pues yo es que yo pienso que quizá en un rol con cierto precio y tal, pues pueden ser interesantes, pero. ¿Cuánto crees que va no. a cobrar por Thingis? No, que no sé cuánto va a cobrar. Lo que sí que, o sea, independientemente de lo que cobre, no está en absoluto para ser una yo segunda espada. 25 de, al año le van a dar. De, de ningún proyecto. Claro, sin más. Es que 25 es que, al año le van a dar. Sí, no? sí, sí. Es que lo que me pasa es un poco como con Westbrook, así que es igual en tal contexto y tal, ya, pero es que sé, incluso okay, aunque encuentres ese contexto, ¿cuál es el techo de ese contexto? O un Entonces, Malo, es son jugadores de estos que por, por temas salarios y tal, evidentemente no van a aceptar nunca ser menos importantes en un equipo de lo que son y eso les va a privar de realmente hacer algo importante en la NBA, porque es que Kuzma, por ejemplo, ganó un anillo siendo séptimo o lo que sea, pero ganó un anillo o sea, quiere decir, él es capaz de poder de repente te cae un Kuzma en Milwaukee, por ejemplo, a un precio muy razonable, por ejemplo, y es un jugador útil y potable. Lo que pasa es que, claro, si te, si en X sitio, por muy anticompetitivo que sea, te dan ser titular fijo y 15 millones, pues vas a quedarte ahí, pues eso, disfrutando de, del Capitolio, ¿sabes? Tomando café con Bradley Bill. Bradley Bill igual, está ahí. Todos los días se tomará su café con el presidente, ¿sabes? Y, 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 y una carrera, pues. Pues bueno, es pues que no hay a, a ningún lado la de Bradley Bill, que es una pena, tío, porque tuvo unos años ahí de ser un jugador súper molón y, y explosivo Wall. y todo. Y va, va a pasar pues sin pena ni gloria. O sea, es que ya no nadie habla de él, a nadie le importa. <risa> <risa> es no, no, sí, sí. Mm. O sea, lleva tres sí. años ahí Bradley Bill. Yo era súper fan de los Wizards de Billy mm. Wall y tal. Y al final, pues de sus primeros. Que el otro día, por cierto, también decía Ochoa, que hoy le estoy mencionando mucho, lo de que Don Chich en tres años tendrá 28 no. Digo, digo, mira a Bradley Bill, que cuando era jovencito estaba jugando por finales del este, etcétera, y pasan los años, y luego igual nunca más te vuelves a ver en una de estas. ¿Sabes? No y ya no te queda. Y hay una cuarta parte del talento de Bradley Bill Total. total Vamos. Pero que también tienes que tener un proyecto, o tienes que ser tú ambicioso. Sí, hombre, porque, porque Lilar también ha tenido un talentazo de cojones. Y otro que también se va a quedar pues en no. el daytime time desde el medio campo y poco más. O sea, es que al final. No, no me hagas sacar hoy el tema de Lilar, que me... <laughs> Pero que es un. Pero bueno, Lilar sí que. O sea, Lilar es incluso peor que lo de Bill en ese sentido, ¿eh? de, de joder, ese sí que tenía un talento de que le pones a alguien al lado varios años. Pero yo creo que Lilar no le ha dado. A Lilar no le ha dado y le ha intentado, y Orca se ha equivocado en darle pasta a amigos. Porque lo de Macor, sí, sí. darle tanta pasta, siendo un buen jugador, era un error. Y otras renovaciones, y él ahí ha cedido mucho. Pero yo creo que no lo ha dado, llega hasta donde ha podido. Pero es que Bill no lo ha intentado el cabronazo. O sea, sí, sí, es que... Pero bueno, que no se me entienda siendo, mal, pero sí, los, los, socios de Lillard, los socios de Lilar, culpa de él y tal, ¿eh? Sí. Pero claro, es que no hay un equipo de que gane la NBA sin un cacho socio. O sea, el mismo Lebron necesitó a Wade Boss. Irving, eh, etcétera, o sea, Kevin Love, sí. tal. Pero Lebron o sea, que no, no ganó nunca un anillo a Lebron solo, ¿eh? A Cliver a dos finales, pero te iba a Cleveland a dos finales. Kevin Durant pero editó a Stephen Carrey, al otro tal, Stephen Curry editó a Clay Thompson, o sea, quiere decir que Lilar no le ha dado, pero porque tampoco ha tenido nunca un socio sin esculparle, sin ¿eh? Pero con nunca ha tenido no le al dado, de verdad, ¿sabes? Sí, Hombre. y era un equipo súper guapo, aquellos Wizards, ¿eh? O sea, era un equipo chulísimo. Pero sí que es verdad que en ese momento Bill tenía muy pocos años. No me acuerdo cuántos tenía. Igual tenía 23 o una cosa así. 24. Y, pero, pero a lo que iba es a que los momentos en la NBA, en la vida de un deportista, son sí, las muy ventanas. efímeros. Las Eso, pero esas ventanas son. Su, o sea, no puedes pensar. Bueno, en dos años. Puede ser que sí. Porque el caso de Donchis, por ejemplo, eres, eres un puto crack. Un, un, casi un batista como Ochoa. Que vamos, oh. que igual te. Aquí te da para todo, pero muchas veces es que tú tienes a Donchis, pero otro tiene a Yanis y a LeBron y a tal. O sea, David es que ahí... se fue con LeBron para ganar un anillo, se puede haber quedado en los Pelicans toda su vida ganando lo que gana Lilar o Bill. Mira, y David es un, equipo David, David, anillo, David, ya un animal ya de cojones, pero es que hay, incluso aunque seas Luca Donchis, hay más animales en la NBA y todos quieren lo mismo, ¿sabes? O sea, y al final solo gana uno. Entonces tú, todos los años que puedas, yo por eso. Eh, si, si Doncic sale mañana y pide el traspaso es que al final le tienes que entender. O sea, será un bobo y estará peleándose con los árbitros y tal, pero en ese sentido es que tiene que apostar desde ya para conseguir ese anillo porque no lo puedes aplazar a los 28 o sea, años. Lo, a, a lo que le, que lo que le, le pasó a Novisky es una vez entre un millón porque Novisky también tenía un equipo de granjeros y, y ganó a los hits de, de LeBron tú claro, tuvo tu, todo, <risa> todo, todo <risa> condicionantes no había ningún equipo súper dominante en ese momento quién es es que es la chua, ¿eh? Sí, sí, sí. eh. el mismo lleva el mismo bigote con es que la vale. <laughs> qué bueno chaval ahí lo tienes ahí lo tienes, lo tienes. creo que lo ha he hecho caótico en el grupo de béisbol pero me encanta eh wow. o sea Vamos, yo, yo si por ejemplo... con esto yo creo que algo con esto podría hacer no el, ¿No hay una aplicación? Oh, sí, claro. El... Sí, sí. No, no, no. Sí, es a la el app, pone ahí. Claro. Ahora tienen mis datos los rusos. O sea. De todos modos, con el tema <laughs> Porzingis, yo a Porzingis no, no lo veo reciclado de ningún concepto, pero a, a Kuzma. No nos banearían por esto. Vale, pero Kudma entonces, entonces, veo, entonces no Javi, tío, ¿a qué jugador? Bueno, y a los tres, porque me habéis dicho más o menos lo mismo, ¿a qué jugador medianamente competitivo? quiere ir por pasta a competir a Washington, que es un mercado muy pequeño. Pues por eso tienes que cambiar uh -huh. la cultura. No le tenías que haber dado la pasta a Bill, haber tratado de reconstruir este hay equipos que van a ser mercados pequeños toda su vida, tío. A ver, yo, yo, yo con Washington no. hubiese traspasado... Yo creo que hay una mala gestión. Hay una mala gestión, ya está. Qué, está gore. viciada, lo que ha dicho Jacobo, está viciada porque tienes a viejas estrellas que han estado mucho tiempo ahí y está claro que con ellos no vas a tener un techo más alto. Y pues joder, trata de cambiar eso, puedes. Washington puede hacer ahora un olín. Bueno, ahora no puede porque Bill tiene veto. Es que eso es lo peor de todo. Lo peor de todo no es que a Bill le vayas a dar... Espera, creo es que tengo para que ir contra 30 millones también. Sí, también. No, no llega. En 2026, 27 57. Algo. Vaya, que me da igual, ¿eh? o sea, te quiero decir... La cosa es que tiene veto y no lo puedes traspasar. Pero lo ideal sería traspasar a Bill. Dices, bueno, pues igual me quedo con Kuzma a un buen precio. Porque es un jugador que luego incluso puedo traspasar. Por bueno, lo mismo, con un contrato no muy alto, por pues, si luego lo quiero traspasar, pillar rondas, tanquear y esto. Yo os confieso que, un proyecto nuevo. que yo era medio fan de los Wizards porque estuve allí en el estadio y tal, y me hice, o sea, me moló un huevo y tal, y estuve esos años siguiéndolo a tope, o sea, me seguía a todos los partidos y tal, como si fuese mi equipo, vamos a decir. Y es que al final, la propia desidia de la franquicia a mí pff, me ha, o sea, es que te, te ha matado. Y el, ah, yo burro, con el tío. tema Bill, sí que es verdad sí. que hace dos, tres años, es que yo lo hubiese traspasado por el giro de turno o cualquier sí. cosa, un poco a lo, a, lo jazz, a lo Utah Jazz, salta al vacío aunque solo sea por, por quitar el tapón, porque es que al final estás haciendo un tapón ahí con un jugador franquicia, o sea, ya no es que no sí, compitas sí. o tal, más allá de los resultados deportivos con un líder como Bill y con Porzingis, no puede florecer nadie ahí o sea, es mejor que, para pa ser lo que están haciendo, es mejor que seas un San Antonio Spurs, que tal la, la gente está más que acostumbrada y que vía draft saques al tío que sea, un Jalen Green o lo que sea, aunque tengas unos años un poco Houston, ¿eh? Pero que por lo menos digas, bueno, le doy la llave de la franquicia a otro tío y, a ver, y con él a ver a dónde vamos. Con Bill, es que no, ya sabes a dónde has llegado, cada año es aún peor. Y sobre todo, el jugador con esa falta de competitividad, incluso de quedarse en tu equipo, te demuestra que no, o sea, no le molesta lo suficiente como para que quiera incluso levantar tu, prof, tu propia franquicia, ni siquiera, o sea, no, no solo su carrera, sino que su propia franquicia también le, le importa lo suficientemente poco como para aguantar quedando el 11 Entonces, Bien. es una situación ahí en la que ahora si van a renovar a Porzingis y a Kuzma, pues es seguir manteniendo algo que no funciona hasta el infinito y más allá. A mí me, pare, a mí me da muchísima pereza, de verdad. Ca cambiamos o sea, un poco de tema. Vale. Eh... Esto lo vamos a hablar de él porque Cousins ha sido un jugadorazo, pero vaya, esto lo podría decir el Montres Harl de turno o otros jugadores así. ¿Quieres saber por qué no consigo un contrato a la NBA? Eh, lo tengo por aquí. Yo, a favor este es de mi culpa. principal problema, soy una persona que se mira a sí misma cada vez que se encuentra en una situación complicada y se pregunta, ¿qué puede hacer para mejorar? Es algo de lo que estoy orgulloso, así que me he hecho muchas preguntas. Me he puesto en contacto con antiguos equipos, pero solo he recibido respuestas complacientes y no consigo que alguien me diga la verdad tal como es. He tenido muchos problemas con eso y quiero una respuesta honesta. Yo creo que si no te dice la verdad, ya la sabes. De Marcus, de Massive Ball... Creo que no, no te quieren como jugador, ya está. Yo, yo, a favor de Marcus, solo diré que de Andre Jordan sigue, sigue, sigue consiguiendo sí, contratos en sí, sí. la NBA tío, y, y, y es algo. Gabriel, es que bueno, es igual, pero hay mira, que, Voy a, a hacer decir una yo. cosa: voy a hacer una cosa. Gwen en Gabriel siendo infinitamente peor que de Marcus Cousins. Tiene físico para poder jugar y aguantar una defensa mínima. O sea... Ah, y que y que, que no te revolverá tanto el... Claro, Sobre es. todo, lo de o sea, Jordan? Jordan. De Jordan no tiene nombre. Eso tiene nombre. Que, sé que Jordan, se lo llevaron durante Irving ahí en plan, tiene que venir obligatorio. no sé, Son cosas que no se entienden. Total. En Utah no le hacéis un hueco, Jacobo, para ir suplente de Kessler. A Cousin, dinamita el vestuario en un par de semanas. Bueno, estuvo ahí. ya. Estuvo en Utah, porque ya me pierdo. En... No, en, en los playoffs, ¿no? hombre, para jugar los playoffs. Que lo lleven a los. Igual ciudadanos. te suena ayuda por los Pelicans, Sí, ayudarnos Sí, Sí, no, pero si los Pelicans hombre, claro, pero digo no, que luego no, hizo ayuda. un baule. Estuvimos en Denver, mira, estuvo. Que se Sacramento, se a la de, de Sacramento, Nueva Orleans, Milwaukee, Golden State, Houston, York. Clippers, Milwaukee Denver. Denver. Milwaukee, eso, Milwaukee me sí. No no. sí, en Houston sí. sí que estuvo, sí, 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 sí. Jugó sí, 25 sí. partidos. ¿No fue en la época Harden Westbrook? ¿Puede ser? 20-21. Y luego te has los clips. En sí, Houston, 25 no, partidos, 9,6 no, puntos, 7,6 rebotes. O sea, uy, apenas un... tengo recuerdos de Houston. ¿eh? Que se vuelve a Sacramento, ver? tío, de suplente de Sabonis. A jugar a los playoffs. A cerrar, a cerrar el círculo, claro. Pues te hace una cosa. Sí, tenía sí ¿no? Pero bueno, sí. necesitaban uno intimidador, ¿no? Coño, mira qué bicho. Sí. <laughs> 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 Intimida los árbitros, este, yo creo más. Claro. <laughs> a mí me da un poco de pena. Eh, esto... Porque este tío era muy bueno. Pues, a ver, era todos, todas las historias ir, dan tío. pena. O sea, el, el capitán de la pena es a Thomas. Bo, más sí, pena que ese. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, la verdad pero que sí. este en cuanto a lo dominante que era en, en sí. Sacramento y, y en los Pelicans, con para que veas que dos grandes funcionan, tío. En los Pelicans más o menos funcionaba. Bueno, funcionaron. Joder, bueno, eh, Loren eh, Playoff ahí con Rondo, tío. Sí, pero, no, no, pero ahí está lesionado, es, ¿eh? Cousins. Lesiona Cousins y empiezan a jugar muchísimo mejor. Hombre, y que estaban, y que estaban sí, sí, sí. de bases, no voy a decir que era pre-en rondo, pero un rondo muy bueno. Y, no era pre rondo, y pero era muy bueno. No, era pero un pero muy fue, el, el cambio de Cousins por Mirotic hizo que subiera una barbaridad Son el pace porque jugaban lentísimo aquellos Pelicans y empezaron ahí a arrasar. Le pero metieron fue, un 4-0 ¿eh? o sea, Con Cousins era un equipo decente, sin Cousins con Mirotic empezaron a ser un equipazo. Es verdad que y se ganaron a por las, por no. sí, verdad. 4-0, les meten, chaval. 0-4, sin factor cancha. Es que ese rondo parecía el de los Celtics, tío. Y Holiday. Brutal. Por eso, al amigo Lilar, ¿eh? Por cierto, no hemos hablado, pero lo quiero mencionar, porque si no, Julián se va a enfadar. Que los Bucks, hay que hablar de ellos. Que el triple de gol en 32 minutos es una locura. O sea, 37 puntos, 17 rebotes, no sé si 12 o 15 asistencias. Es una cosa de locos este tío, ya. Marciano. Y Holiday que ha metido 50 puntos. Uh, 51. Bueno, te digo una cosa. A un Juan con Indiana. ¿eh? Ya, ya. Bueno, pero que todas las noches Indiana juega con alguien y no hacen sí, estas sí, cosas. Claro. <laughs> Lo mejor de todo es que esta noche tenemos a las. A la una y, la una y media. Celtics bucks que los Bucks vienen de back to back. ¿Creéis que va a haber. Banquillazo? ¿Va a haber sí. molestias? Es un clásico ya, el, el Bugs. Me parece una mierda porque mañana quiero hablar de del siempre programa de eso. Podemos siempre hablar el mal, y no, no, no hablar de los Lakers no, en, en la de mañana, tío. Y así los demás están contentos. No, no, mañana en la masibreta hablamos de los Lakers. Está Iker, hay que hablar de los Lakers, estás tú. De los Kings. <laughs> bueno, de los <laughs> es que leyendo el grupo de los OGs, me ha hecho bastante gracia porque ha sonado sarcástico cuando, cuando Julián ha dicho lo de que no se hablan de los backs. Y se sienta Javi y dice, joder, ¿cómo ha jugado? Eh? ¿Cómo ha jugado? Joder, ¿cómo está jugando en el Ocupo, eh? Venga, ya nos podemos ir. <laughs> pero que quiere, quiere que digamos de los Pax, si es el claro, mismo equipo años? de Holiday, ya sabemos eh, que Janis es increíble, como... lo vamos a volver a decir, Janis es increíble. Yul Holiday es un infravalorado, no sé qué más tenemos que decir. Es un venga, equipo, no, es López, el mejor no, equipo de, de NBA. la NBA. También, no se ha dicho López. nunca, pero es el mejor equipo de la NBA. Eh. Guau, qué equipazo. Venga, no, sé, lo vamos a ver aquí. Impresionante. Os pregunto esto, ¿qué dice Rodri? ¿Habéis hablado Luis Portis o que... es un jugador del banquillo excepcional. O sea... No, candidato se <laughs> López, el... de daño, clarísimo. Luc López, cómo cierra la zona, tío. Es un defensor de cojones. No sé si alguien lo ha dicho alguna vez, pero podría ser Defensive Player of the Year, la verdad. No sí, sé, Rodri, que lo de Donchi lo de Don hemos hablado eh, antes un ratito. Además estabas tú, ¿no? Que, ha, que hemos dicho que qué van a hacer, pues darle lo que pida. O sea, es que, yo, yo creo que la duda vantabas, es ¿qué ¿no? va a hacer Doncic? Dalas tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero Yo lo veo un Chich está casi para rebosar el vaso, pero todavía no lo ha rebosado. Y... Pero si lo rebosas ahora, porque la renovación yeah. viene el año que viene. Entonces, como tú no quieres llegar ahí, si quieres ser traspasado es ahora. Sí. ¿Sabes? O sea, no el año que viene. Sí, Mira si que no lo me gusta pero lo que la, no. la madre, eso. ¿El qué, perdona? Bueno, a ganar siempre, a ganar, tío. A ganar, a, ganar. O sea, a ganar, joder, Entonces, él lleva no no de ganar... los 15 años ganando siempre todo. Entonces, en cuanto se tiran unos años de sí, playoff, pero sin más. Es que ya, ya lleva 3-4 años siendo el tío un monstruo y que el equipo, salvo el año pasado, que vuelve a ser un poco como el caso de Miami, muy por encima de lo que son, el resto de los años es que siempre están teniendo que competir muy por encima de lo que realmente tiene él en plantilla y no pinta, no pinta mejor. Le han puesto cada chalao a lao, ¿no? Primero por Zingis, ahora Irving. A mí Donchich no así, es un jugador... Así me empezó me esto de Irving y Durán, ¿eh? Mira cómo se reían ayer, ¿eh? Después del partido, ¿eh? Eso no le veía muy preocupada a Donchich, ¿eh? Es que este nos... yo creo que también ha dimitido. <laughs> o sea, es otro jugador. Más le está diciendo, oye, luego nos vamos a... Tomar una mancaña. hamburguesa. <laughs> 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 le <Vale>, dice... <laughs> de eso podéis hablar de... mañana en la masifneta. ¿Cuál sería el siguiente destino de Donchich, eh? ¿Eh? Yo, ¿Pues lo de... Los Lakers. Los Lakers. yo lo digo en serio Yo lo digo en serio Que este sí que se puede poner a tiro En verano ¿eh? Se lo cambio por Davis Venga. <laughs> Sabes que no Austin lo hace nada <laughs> Habían dicho Que la ventana con Don Cic era de dos años Y viendo esto quizás se adelanta Un año, yo me extraño ¿no? que quiera salir este verano Quizás es que espera escuché... otro a mí se quizás, se que ya... cargue... quizás se carga antes aquí Que puede ser no el eslabón sí, más sí, aquí. No esto por tío. supuesto pero yo escuché en el, en el podcast de Brian Windhorst, ahí en la ventana y tal, que ojito con la bomba de Donchis este verano sí, y que eso era lo que había movilizado a Cuban a hacer el movimiento de Irving. El temer pues la una bomba más, de eh, Donchis este más. verano, claro. Cagada, era lo que, lo que, esa de, porque hablábamos de que tenías que estar muy desesperado para ir por Irving, que era un movimiento de muchísima desesperación por, porque no tenía contrato el verano, etc. Y hablaban de que la desesperación que pensaban, por la posible bomba de Doncic, porque mm. el año siguiente es la renovación, había movilizado esto. O sea, lo dice Brian Windhorst Entonces, teniendo en cuenta que le han cagado el doble, yo es que de verdad que la situación a rastrear este verano el culebrón tiene que ser Doncic. No lo que haga Es Cuban, que hay veces Cuban, que es mejor que no hacer nada. nada. Hay veces que sí, es mejor no. no hacer nada. Si te vas a dar un tiro en el pie, decirle, mira, esperamos esta temporada, caemos en primera ronda y en verano vemos. Pero ahora es que a sí, lo yo. mejor es que ni, ni playoff. Pero es que sí, eso es lo que traía. tenían que haber hecho, no. Jacobo. Es que es... Este verano, cuando Tanquear fichas a Irving, Miami, estás quinto. No. Cuando, <laughs> cuando, cuando, cuando fichas a Irving, estás quinto, con posibilidades de cuarto, pasar una primera rondita, te vas a tu casa, Don Chisperando el MVP, tal cual, Pascual, ¿no? Y este verano dices: venga, cojo todas mis ronditas, cojo todo lo valioso que tenga y lo empaqueto por algo decente, un buen jugador. O le digo a Donchi que este es el plan y que igual no lo hacemos ahora, pero lo hacemos en febrero y este va a ser el jugador con el que esté seis años más. Vale, tiene un plan a largo plazo, pero es que han ido reaccionando y cuban hizo esto antes con, con Novisky, porque a Novisky nunca le ha llegado a dar más allá del equipo del Anillo, que podríamos hablar mucho de ese equipo. Y que, que, y que el equipo del Anillo tampoco es ninguna maravilla, ¿eh? Claro. ¿Qué, ¿Cómo? Que el equipo del Anillo que de Novisky sí, tampoco es ninguna maravilla. Era, eran muy buenos secundarios, pero vaya... Pero ese equipo gana contra todo pronóstico contra Miami, dan muchas, así claro. Dan muchas cosas, muchas cosas. Pero luego fijaros, fichan a Rondo, que no funciona. Le dan un contrato a Charlie Parsons. Tratan de fichar luego a DeAndre Jordan y no pueden ni fichar a DeAndre Jordan. O sea, fichan a Vince Carter, fichan a Calderón, fichan a y se, se van haciendo equipos con entre comillas y tratan, llamándolo bien jugadores medios de la liga que no te valen para pues que Noviski vuelva. A... Creo que Noviski desde la niña no pasa una primera ronda. Los de no, las Mavericks. No, no. no la pasan hasta el año pasado. Pero pues pues mal, mal, mala gestión. Mala gestión. De sí, Cuba. yo creo de todos modos que ellos cuando van por Irving entiendo yo que veían el oeste muy muy abierto porque los Warriors estaban ahí un poco de marejada y había ahí una ventana. Eso es lo que yo siento. Lo que pasa es que yo no sé si no contaban con que al salir Irving también saldría Durant y se te, hacía, se te haría un nuevo Coco, ¿sabes? Porque si no a mí me cuesta mucho pensar que Dallas... Ya no esté, esté tan desesperado como para pensar que este era el año, porque eso es una apuesta de Olin este año por el anillo ya. Bien de finales de conferencia. Por eso, pero, yo, pero que. que pero, no... si esto, pero si lo veía yo, que soy aquí un Mindundi que solo ve la NBA, ¿cómo no sé? Es que era claro, es que era claro. Yo tengo, yo tengo más, hice un clip que lo guardé esto en octubre. Si es que era claro que este año no era tu año, si es que no lo es. Para y mí, lo único es que, que no te imposible... funciona, Irving no ha funcionado en Boston, no ha funcionado en Brooklyn. Ya no hablo de temas de, de temas deportivos. Ha tenido lesiones, es un jugador que es muy bueno, pero no tiene impacto. O sea, no, no, vale, mete muchas canastas, puede tirar por encima de cualquiera, pero no tiene impacto. O sea, no, no lo tiene, no lo tiene. ¿Crees que vas a poder arreglar eso y das parte de tus pocas rondas que tienes y dos de los jugadores más potables o con buen contrato que tienes? Pues te digo lo que vas a hacer este verano, pues. Llorar. Para mí, la única posibilidad, Oscar, o sea, la única aspiración que se me ocurre es que Doncic estuviese presionando muchísimo. O sea, sí, pero tú a Donchich le tienes es... que hacer entender que no. no, que no le tienes pero que. Pero esto... eso, que decís, eso que decís a veces, o sea, no es tan sencillo a un jugador de, claro. de ese tamaño, de ese ego, de esa estrella. Pero de a le le han permitido todo. Cuba Decirle... viajado Eslovenia con, con Novisky y tal. Tú tienes que hacer entrar en razón. Sí, pero es que no sé, yo es que esa parte de hacer entender a un jugador de tamaño de ¿Es que ego... padre. Ya, pero que es que eso, o sea, que tú hagas todo muy bien como padre, no vas a frenar la rabieta del niño, si quieres. Pero, o sea, pues tendrás que aguantarla y se calme. Igual... Y... Pero es que, quiero decir, que tú le puedes hacer las cosas bien, pero que si Donchis te empieza sí, sí. a amenazar con vale, vale, pero que igual en verano cojo puerta y me piro... Eh, tú tendrás la conciencia todo lo limpia que quieras, pero como se vaya a Donchis, estás despedido, ¿sabes? Claro. O sea, es te, te, como te ahí, en la ruina. No que sé. Pues le dices, bueno, pues espérate un poco y, y te das pero sí pero él de dice calma. que no quiere esperar porque ya las daba por Zingis y aguantaba ese subnormal un tiempo y que no han llegado a ningún... Es que es así, ¿sabes? O sea, que no es tan sencillo eso de hacerle entender a un jugador de... ¿Sabes? O sea, ha pasado con todos, ha pasado con Lebron, que Lebron fue a intentar echar a Espolestra, ha pasado en fútbol con Messi, con Cristiano, o sea, y Donchis está en esa terna, no está en la terna de Bill. Está en la sí, terna sí. de que yo la franquicia la gobierno yo, si quiero. Pero eso pasó con Jordan y con Jerry Kraus también en su día. Con sí, pero bueno, mucho eso menos poder hace de hace las años, estrellas, años. Evidentemente. Eso, eso nos pilla hace 40 años. Y pero Jerry Kraus dijo, aquí estoy yo y, y, y te quito a, a Oakley y traigo a Bill Cartwright y es mejor que la situación de en ese pulso con una superestrella así es que me parece muy difícil. O sea, creo es decir, estás vendido, pero es... es de manera sincera lo digo, es que no tienes mucho que hacer. O sea, si te viene el tío y te dice, mmm, o competimos ya o estoy hasta las narices de lo que me estáis montando aquí, es que tú te tienes que volver loco. O sea, es que no te queda otra. Y de hecho, la filosofía de Dallas no me parece mal. Es un poco lo mismo que hablábamos en otros casos. El, 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 lo que es malo es el timing, y es el jugador. Pero claro, ¿tú cómo le justificas a Donchis no hacer nada? Yeah. O sea, que, que yo pienso como tú, ¿eh? que sería mucho mejor que lo que han hecho, mm. evidentemente, ahí están las pruebas. Pero tú a Don Chis cómo le justificas que un futuro que no ha visto porque si no haces lo de Irving él no sabría qué hubiese pasado con Irving y que es mejor quedarte con esto que sabes que no te da sabes Uf, es, que es, que es, una es que es una situación muy jodida es muy jodida y yo creo que es una, una bomba que les va a acabar estallando en la cara o sea, yo tengo una sensación de que Doncic se va yo creo que se yo creo que se va a pirar o sea yo creo yo que, no va que va no. a pedir el... vosotros este verano Jacob y Marcos cómo lo veis yo no creo que se mueva tío. este verano ¿eh? a corto plazo este por lo menos me, me costaría. No digo que para el siguiente no, pero este todavía yo creo que por lo menos se sentarán a hablar con él. Aparte la gerencia no lleva tanto tiempo en Dallas, me imagino que no. que Si sí es verdad que hará una reunión de emergencia después del desastre, pero yo creo que por lo menos intentarán explicarle todo y lo que se va a hacer. Ya si después es otro año más así o cayendo en primera ronda, pues es muy probable. Pero, que, qué, él, ¿Qué le va a explicar eh, Si no tienen nada, no tienen assets no tienen dinero, no tienen espacio, no tienen ahora ya ni o sea, no tienen nada, entonces no sé, o sea, yo el año que viene no sé qué veis vosotros en Dallas tampoco. Pero yo no veo, o sea, lo único que veo es el típico de hecho al entrenador y eso igual te da un alivio, no, es que un, no es que un sign and trade, un -and trade por, por Irving. Pero ¿quién y quiere que ahí ir Irving, consigas? Pues, ¿Quién pues, quiere a Irving en un sign and trade? No, no, y si en, digo que es la única en, esperanza. ¿Y en qué condiciones? Ya, por eso digo que, que no es que encima tú no es que hagas que ganar, es que tienes que convencer a Donchis con eso. Yo lo único yo no que veo es que puedas hacer un single trade con los Clippers, algo así, que consigas un par de jugadores de rotación decentes, empieces la temporada con eso, que puedas lo mismo hacer con Christian Booth, algo así y luego con eso, con piedras que consigas en algún trade en febrero o algo así, hagas otro trade que te catapulte a... Es lo único que veo. Es que te lo tiene que comprar Don Pero el que viene está perdido también. ¿eh? Y yo o sea, creo con que este los clippers... movimiento que has hecho, no puede venir. O yo creo que los clippers renovar a irvine mismo... y que Irving te funcione. ¿Has lo han hecho día, con día con día no lo veo Puede, yo creo que es ese que movimiento, los Clippers, lo han hecho lo han hecho con Westbrook, salvando de las distancias, pero la manzana podrida la han probado ya este año. Y en función de cómo les vaya o no, querrán dar cosas por otra manzana podrida, porque al final Irving Irving, nos guste o no, sale ya de este proyecto como una manzana podrida por todas las cosas que sí, ha dejado a su paso. Duda, mm. sin duda. Entonces, en un sign por eso que muchas veces se mira el sign and trade ahí como si viniese Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué vas a sacar con el sign and trade? O sea, entonces, yo eso a mí me cuesta. O sea, que sería el escenario ideal. Y luego. Que Doncic tiene que comprar el... No, no o, sé, que el ese, o que se quede con, Irving o que se quede Con el Irving. Morris de turno y con, no sé, sí. el Terrence Mann, ¿sabes? O sea, que está pero, bien, ¿eh? Que pero que se quede Irving y fichar defensores. Que defensores promedio... Que no tienen dinero? No tienen, ya, ya. dinero. no tienen dinero, no tienen assets, no, no tienen nada. Pero renovar a Christian Booth y, y traspasarlo. Y encima la, el movimiento lógico, evidentemente, es echar a Jason Kidd, pero si no me equivoco es el propio Doncic el que dice que venga Jason Kidd. O sea, es que... Pf, <laughs> es que no se o sea, en otro caso igual, como el de Trey Young, ¿no? Que está tan enfadado con el entrenador, lo echas y tienes contenta la estrella. No es este caso tampoco. ¿Sabes? Mira, mira, preguntaba es que Rodríguez muy ¿Quién sale antes, Trey Young o Doncic? Trey Young, tío. Yo creo que Doncic, eh. Yo creo no, que no. ninguno. Es que Cuban ha estado 20 años con Nowicki ha sido la figura más representativa de la franquicia y se ha encontrado con un esloveno de 18, 19, 20 años que juega igual o mejor, tío. Ese no le saca de ahí, tío. O sea, va a hacer, ese, ese va a dar lo que sea con darle que ese hombre no se mueva de ahí. Quiere que sea su futuro Novisky este otros 20 años ahí. Eso está, vamos, lo tengo clarísimo. Sí, 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 yo, sí se está yo Está claro que lo va tengo va, la... va a pasar cualquier cosa, va a pasar cualquier cosa menos que ese tío se mueva de ahí. Eso lo tengo clarísimo. ¿vale? Bueno, bueno, pues podemos, podemos hacer una buena apuesta aquí. Bueno, don Chichi está <laughs> renovado, ¿eh, Javi? No, tiene, yo creo que tiene la renovación el año que viene. Yo se no, lo he no, no. a Winfrey. No, no. Tiene aquí contrato hasta ver, la 26. Mira, no en el año de... Lo tengo delante, hasta la 26-27 que sí? tiene una player opción. Bueno, bueno, que, es que tampoco. Que ta 48 que tam millones. Que tampoco importa, ¿eh? es que si mañana dice me voy, ¿Sí? se va. Sí, sí, hombre. Ya sabemos lo que <laughs> son claro. los creadores. Claro, claro. Pero sí sí, 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 También es verdad que aquí de los proyectos que ha hecho más o menos funcionar eran de jóvenes. Ya lo hizo en Milwaukee, el año pasado en Dallas. Si este equipo quiere competir. No va a ser con jóvenes y tendrá que buscar de técnico. A lo mejor otro técnico tiene la suerte maravillosa que el equipo le funciona. Pero uf, si apuestas por jóvenes, ya son dos, tres años más. Si es con Kid. Y ahí Don si se te puede cansar. Y si quieres competir ya el año que viene, tiene que salir Kid y ver qué haces en las oficinas. Y después ya, si pasa. convences a Don Cid, guay. Si no, pues. Mira. Chao. Pues si, si es a ver qué pasa, y en dos, tres años vista, a ver qué, qué ocurre con el puto de la franquicia, no, no se os pasa a ninguno por la cabeza que en dos, para los dos, tres, cuatro años de jugar con gente de a ver qué ocurre, darle el dinero a Irving y con Good y los tres, y a ver qué cojones pasa, es lo mismo al final. Solo sí. que ver qué pasa con gente que a ver qué, cómo los juntas, o ver qué pasa con Irving Don Chichi y es que, es que qué dinero le vas a dar a Bud. Hombre, pero también hay que tener en cuenta que, que Wood ahora mismo es muchísimo más secundario que Irving en, en, en un no, caso no, sí, de yo sí, sí. Que, que ¿Cuánto invertirías en Bud? Es que. Si no, pues, no 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 creen nada en ese tío o sea es que no encaja no, o sea, no sé no le gusta el entrenador sí, sí. tienen que meter pasta este verano en Irving y en boot porque no la pueden meter en ningún otro lado cuando claro. seguramente no les convence ninguno pues por de eso otro. Para pues traspasar. por eso lo mejor para a la fuerza que eso funcione o ya está pero para está, estar basta. años ahí a la deriva de a ver qué pasa con gente joven con gente que tienes que armar un equipo al final es el mismo tiempo que el dinero que vas a dar a Irving yo de todos modos, pienso que si Dallas se queda fuera del play-in, que es lo que pinta ahora mismo, bueno, a mí es que me parece muy difícil que ese Vamos, equipo vuelva a venir Igual te a digo, También te digo una o sea... cosa: ¿es, es, es un hueco para Pelicans o para Dallas. O sea, uno espera, de los que va a entrar. A ahora lo el... voy a poner. Sí, sí, Pues miráis, en lo que hicimos en Twitter de la predicción, yo creo que Pelicans no gana ni uno de los que quedan. Bueno, mira, aquí lo tenéis delante: eso, eso. Mira, da Dallas, yo, los dos siguientes no os gana. Es fuera Miami y Atlanta. Y Dallas tiene unas estadísticas de fuera de casa terriblemente malas. Y luego no juegan casa con los Kings, que ya no se jugarán nada. Que yo creo que es lo que pueden ganar. Juegan con Chicago, que Chicago está jugando por... el play-in. Y último contra San Antonio, que si ya no ganas a San Antonio. Que Pelicans está a dos partidos, ¿eh, Marcos? Sí. Pero los Pelicans, es, o sea. Lo que no tengo claro es la clasificación en mi cabeza. De o pasan, o entra Pelicans o entra Dallas. Sí, sí. O los dos o sea, te, te digo cómo está. Eh, séptimo Minnesota, 39-38. Octavo Lakers, 38-38. Pelicans, 38-38. Oklahoma, 38-39. Y Dallas, 37-40. Es que yo creo que, creo que los Pelicans se ganan de ahí, tío. Dime, mira Pero el caso es que de quedan... los Pelicans y a quién gana fácil. Vale, Pero a los Kings, a los Grizzlies, a los Knicks. Ah, va, eso es, eso es, pero si no se juegan nada. Pero los Pelicans tampoco juegan absolutamente nada. Los Pelicans han ganado 5 de los últimos... Ahora se han puesto... Ya, bueno, pero también... Seis yo victorias, 4 no derrotas. 6 victorias de los últimos 10. Ahí está mi predicción en Twitter puesta. Yo creo que no ganan ni uno. Sí. No, no, Mira, yo creo que, no que ganan, ganan uno. Pero igual ni siquiera... O sea, ni siquiera se caen. Yo creo que hacen 3-3. Ganan a los Kings, a los Grizzlies y a los Knicks. Ahora. Quién Van o Dallas, a jugar con, con el equipo B. Yo te digo en serio, si Pelicans y Oklahoma entran al play-in y Dallas no, yo no, 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 no puedo ver al mismo equipo volviendo el año que viene. Es que Dallas no va a entrar. Dallas está a un partido de Oklahoma ya. Pues yo sí si es que yo sí soy don chiste, es que es imposible que vuelva con ese equipo el año que viene. O sea es que es que he quedado fuera con Oklahoma y Pelicans tío, o sea, dos equipos Mira, que no y el siguiente, no están... de, y el siguiente ¿Y de Oklahoma es el siguiente de Oklahoma es Indiana fuera, que este es lo que es fuera y que Oklahoma no esté bien fuera pero es que es Indiana, y luego es eh, en casa Phoenix fuera Warriors, pero luego los dos últimos son, fuera Jazz y en casa Grizzlies o sea, es que va a ganar tres de los bueno. cinco que le quedan lo bueno de esto es que lo has puesto en Twitter reflejado y ahí veremos quién, quién tiene más, mejor olfato. Tío. Pero bueno, que, vale, vamos a poner que entran, pero vamos, que van a entrar por un partido y porque los Pelicans te imiten absolutamente la vida. ¿eh? Bueno, pues ya se la va a jugar con Oklahoma y con el que perdiese en todo caso de Lakers, Minnesota. Sí. Es una situación bueno. excesivamente dramática. Es que es una. Sí, pero pues sí, es, es mismo, que no meterte bueno. en playoff. Es que, vale, decimos, vale, estamos viendo si se mete en play-in. Es que en playoff no se mete. Yo creo que no se meten porque luego, Yo no les veo ganando dos, dos rondas. A estos Lakers, yo no les veo ganando. Y mira que Lakers tampoco es que sea aquí la panacea. Y a, o a Minnesota, o a. Es que son dos rondas lo que tenía que ganar. Wow, es bebé, que Dallas bebé. también puede perder todo. Sí, sí. Quitando el de San Antonio, es que puede perderlo todo. ¿Te lo yo a Dallas he o sea, dicho 2-4. Lo que le queda. Sí, sí. Y estás contando con victoria con Hawks. Con la derrota de. Sí, bueno, no. Me parece que yo puse 4-2. ¿eh? Es que os veo. De... O sea, lo entiendo, ¿eh? Pero os veo demasiado drásticos con, con que esto es, vamos, la cagose. Parecéis, sí que era un domingo cuando bien los con los No, pero es la realidad. Es la ¿Pero una cagose por qué? ¿O sea, con Dallas o con. o con yo el yo futuro? Puse... ¿con qué? Quiero decir, estos tíos, por las sensaciones que transmiten y todo, también han. O sea, y él sale. Bien por eso y yo ir, que ir... lo entiendo. Mira, yo Maps he puesto 2-4. Oklahoma ha puesto 3-3. Lakers 5-2. Pelicans 0-6. Minnesota 4-2. Joder, igual, Pelicans pero... 0-6. Sí, 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 pues sí, pues sí. con tus cálculos, aún con eso, pasa, pasa Pelicans y Dallas no pasa. Pff, es que fíjate. Ah, es los que... Ah, no, si has dicho uno, ¿no? Están ah, no, a dos, no, dos, no, pero es que tú has puesto 4-2 para Dallas, ¿no? ¿Victorias? ¿Cuatro victorias? Dos, no, dos-cuatro dos, no, dos, cuatro, pues. ah, dos, De momento, muy bien Creo, igual. creo que no, yo, si les, yo igual, pensaba tío. que ganaban A San Antonio y a Atlanta Pero esto lo perdían ¿Y los Warriors? Porque están por arriba, creéis que van a mantener la sexta plaza? Tienen más partidos fuera que dentro, ¿no? Sí, tienen tres fuera, eh, cuidado De hecho, yo he puesto dos-tres yo creo que sí que lo mantiene. Yo he puesto directamente que los de fuera de casa los pierde y los que juegan en casa lo van. Vale. Es que sí, son fuera de casa, pero uno son los Blazers. Y otros los, otro los Kings. El de casa es Oklahoma. Y pues. Kings que a saber en qué están jugando, ¿sabes? Kings, y San Antonio último partido. Y Kings, San Antonio, y San Antonio, San Antonio en casa. Igual, ¿no? ¿Vale? Es que estáis aquí pintándoles como que ya. Mira, no eh, Marcos, pero, pero, San Antonio. Marcos, de verdad, San Antonio y Oklahoma, Oklahoma en casa. Y con ganar a, Perli, a Blazers fuera. Hombre, pero que no. los guarrios, obvio, obvio, eso no tengo... O sea, pero Marcos, no, no, no te lo digo miedo. de verdad. ¿Tú crees que los equipos que ya tengan su posición garantizada van a jugar con la misma intensidad y van a poner a sus jugadores? Lo que a lo mejor este no ya. juegan es 40 minutos los, los mismos jugadores, pero eh, vamos. Mira el año pasado, por ejemplo. Hombre, pero los, los Kings se juegan según los terceros. Mira ¿no? el año pasado que se jugaban la tercera plaza, no, la segunda plaza, los Bucks y los Celtics, Celtics. y sentó a todo el equipo los Bucks. Y, vale, sentó los, otro, sentó y luego primero el equipo Boston y primero y Boston que les da igual los, que van a los, sentarlos los Kings en caso de quedar tercero, se la jugarían con Golden State si es que quedan sextos que los y si Kings se son sextos, terceros segundos, o, tí, y y medio, los Kings le sacan cuatro partidos y medio los Kings sacan partidos y Phoenix es que casi es que pero no es, está no está sacramental del tercero y el segundo no, los Kings no van, tienen tercero, ni, no pueden ser casi ni segundos ni, ni Esa Es mi pregunta, ni... no pueden ser segundos. A ver, no, porque están, mira, están ahora. Esa es mi pregunta, porque si están se la juegan a dos partidos, a dos partidos de Memphis que con lo poco que queda no les van a pillar y les sacan cuatro partidos, no cinco partidos a los Suns que están. Claro, claro. Si yo solamente lo decía por el que tienen para arriba, porque una segunda plata les interesa más que una tercera. No, pero que, no, que, no van a, que ahora lo que van a hacer todo es mirar para playoff. Vamos. 100%. Y Memphis, lo mismo. Y que tienen hay partidos. Y los Knicks, lo mismo. Confíen en Doncic, joder, que os veo aquí. Mira, esto parece un cementerio, macho. No, pero yo no, que Pero no hay que confiar en equipos que no han dado motivo para hacerlo. O sea, es que, no, que, que Doncic no confía ya en su equipo, eh. claro. Joder. Y se le, ve, se le ve muchísimo en la ¿Qué? cancha. Eh. Bueno, lo, lo dijo el otro día. Sí, sí. sí, 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 sí Eso sí, 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 sí que sí. me sorprendió, ¿eh? Lo que dijo, porque vamos, llevamos, llevamos viendo a Doncic desde los 12 años y siempre se le ha. No, no hace falta ni que lo dijese, se notaba que disfrutaba jugando. Y que él mismo diga, yo ya no estoy yo ya no estoy motivado, no me, no me noto frustrado, no disfruto jugando, me parece brutal que lo diga un tío como él. ¿eh? Y con lo de problemas, no solo en la cancha, ¿se refiere a personales o mal Eso rollo con gerencia? Tío, o mal o sea, rollo con gerencia. Tío. Bueno, todo, igual, sí, ¿no? un poco de todo. ¿eh? Un poco de todo. Sí. Pero al igual, que, al igual que cuando vino Westbrook la gente, a Lakers, la gente le decía que LeBron tenía mucho por decisión en ese traspaso, ¿cuán, ¿cuán importante ha sido Doncic en que venga Irving? Nada, tiempo, algo, tiempo algo tenía que es. saber. Me jodas, sí, sí. algo tenía que saber. Mira, pregunta Rodri: ¿los próximos años a quién veis tanqueando? ¿A Wizards o a Miami? <laughs> Todo a ninguno. A Esto es ninguno. para provocar. Miami no va a querer tanquear y Wizards no va a saber. <laughs> Miami no tanqueó teniendo a Hassan Waisa y a Josh Richardson como jugadores franquicia. O sea, sí, ya no hay más mérito en el mundo que eso. O sea, de verdad. <laughs> ¿A, ¿A quién yo le dabais un, un contrato antes rato, ahora mismo en la NBA? Perdón, a Whiteside o a Cousins. ¿A quién le doy un contrato antes? Sí. A Cousins. ¿O sea dónde está? Por cierto. Es que son igual de bobos y por lo menos Cousins es mejor. O sea, dónde está Whiteside? Es? Whiteside firmó hace un par de semanas, no sé si fue en Puerto Rico o algo así. ¿En serio? Y ahí pasa que fuera sí. a Taiwán sí. contra Howard. ¿eh? White side se fue hace dos semanas a Puerto Rico. Me sorprende que no haya tenido, aunque sea, Ay, yo que sea de fondo de armario, un equipo, ¿no? Utah, Europa, pasado, en Utah, el año pasado, como suplente... No, no empeora la ¿eh? no empeora, no empeora fundamentos... Eso sí, pero bueno, un poco tipo Tavares, de ese estilo así, intimidador, tosquete, cerrando zona. Es un tío que sí, el se White, pone side, en plan White intimidador por o... la cabeza, ¿eh? Pero ese tío en Europa lo puede dominar si quiere, vamos, por, por, con, por sí, condiciones. O sí. por lo menos. Y tabares y todo equipo... eso. Tipo Esponia, no. ese estilo. Cabeza, pues es que no. además Tavares creo que volvió a Europa después de que los, los Cábares jugaron una final del de Este o alguna cosa sí, así. Pero Tavares sí. fue MVP de la G-League y Tavares ya había estado en Europa. No, no, Tavares podría que no, haber vuelto no. a la NBA seguro, visto lo he visto. No ahora. hace falta ser Tavares de todos modos. Digo que con que tengas el molde y tal, es que. Ah, joder, pero mira, Derrick de que Williams. Derrick Williams ya triunfó en ningún equipo en la Euroliga. Ya pasó. Ya, pero por bueno, que, pero, claro, pero, que... pero, pero el encaje es distinto, o sea, quiero decir, a White sí que le pega un poquito más el estilo FIBA, más estrecho, más tener que pasar por ahí, la pero zona. Es, pero que no es, inteligente, no es inteligente. No, no, inteligente no por es. Por eso, y lo que más primero <laughs> no, claro. es ser medianamente inteligente. O sea. No. Ya, pero bueno, pero para pa una prueba antes que irte a Puerto Rico, a los San jose Sharks, o donde se haya Total. ido el tío. Sí, me paran. No, no veo a en Madrid. Por cierto, eh, comentaba antes lo de que, lo de que el Kampacho. pésimo Kampacho. liderazgo de Doncic y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Sí, a sí, mí. Sí, o sea, creo, creo que ahí sí que se le nota mucho la juventud y la inexperiencia, y creo que a, a bolladuras y a golpes. Y que en el Madrid mandada... creo que no ha sido líder casi nunca. ¿eh? No. Casi nunca. Bueno, en Madrid no, no. Estaban Jules, no Rudy, eh, Felipe, Nocioni Jul. Campazo luego... Es que eh, cuando ganó la última Euroliga tenía un equipo del Madrid, eh, o sea... Claro, pero que Doncic nunca ha sido el líder que ha... Tenía 17 años. Tirado, también, bueno, por lo, obvio, por lo que sea, pero nunca ha sido nunca ha tenido esa faceta de líder. A jugar un equipo, a jugar en Euroliga, y eso es lo que le ha hecho tener esa madurez que los demás no tenían, pero no ha liderado nunca un equipo. Y en Eslovenia, cuando gana Europeo, el líder era Dragic. No, y que, el, y que esto, en estas épocas con Dallas no ha liderado bien, porque no ha llevado bien la situación con Porzingis... Ahora se mete en el charco de Irwin y también es en parte su cosa, ¿no? Porque él tiene que estar de acuerdo y sabes claro. cómo de raro es este tío y, y bajar los brazos como ha hecho ahora, por ejemplo, y varias veces. Y bueno, es que se le ven pistas y cuando ya se le ve tan ofuscado con el tema arbitral y todo eso, o sea, tú al final, por ejemplo, o sea, sabes, como liderando en, en el ejemplo, tú ya estás mandando ahí un mensaje para que todos se metan en seguirte en esa vía. Que no sé. Pero bueno, yo, yo ahí sí que siento que conforme pasen los años, espero que Doncic sea mucho mejor líder. O sea, creo que poco a poco, no. si consigues llegar a esas instancias y tal, tú mismo te vas dando cuenta, pues un poco como hemos visto en todos los grandes jugadores, ¿eh? Kobe Brian también, que era un chupón, un egocéntrico, etcétera. Luego, sí, sí. por ejemplo, ahora que está tan de moda con el tema de Pau, ¿no? Cuando llega Pau, cómo cambia él y, y cómo él entiende que tiene que jugar también más para los demás. Involucrar los LeBron James, por ejemplo, que las primeras años eran. Una barbaridad anotadora y tal. Incluso hizo la chorrada en Miami de reírse de la enfermedad de Novitsky y tal. Y luego, hostia, hay un cambio ahí también de mentalidad en un año. De ya no importa tanto que llega haga 50 como ganar, ¿sabes? O sea. Eso va a llegar también, yo creo, a Doncic y este tipo de golpes. De golpes, de golpes hmm. le van a venir bien también para saber qué tipo de equipo tiene que formar a su lado. Hmm. Eso sí. Pues, chicos, os he tenido aquí dos horas. Eh, yo creo que lo podemos dejar buena charlita hemos tenido buen sí, sí, se, me ha hecho sí, sí, se nos ha pasado volando sí. yo creo que la, no hay mejor forma de acabar esto que aquí con, con el señor Ochoa <risa> celebrando, <risa> vamos, <risa> celebrando su <laughs> clasificación para, sí, sí. para sí, nadie sacar. habla de los kings es, es que me encanta, no, ver verdad, cómo, eh. queda, me encanta cómo queda <laughs> en la cara de Ochoa en el cuerpo de Batista sí sí la verdad no, es que, que total. O sea, parece que va a hacer WWE, que se va a meter siete rayos, igual eh. igual, Ochoa debería, igual Ochoa debería hacer los entrenamientos de Batista, la sí, verdad. Sí. Que le van bien. Tampoco le vendría mal, ¿eh? tampoco le vendría. Mal. Total, ¿eh? Ochoa cuando los Kings entran. Es más, con lo, con lo de Julián y Milwaukee, tío, es más sorprendente que no salga tanto de los Kings, que es un equipo que lleva 20 años sin jugar los playoffs, que, que de Milwaukee. Como diría Julián, mejor, mejor bajo el radar, ¿eh? mejor en el A ver, eso es lo, es lo que, 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 que ha dicho antes, Jai. Si ya sabemos que es el mejor equipo de la Liga todo el día. Pero no, no moléis tanto Julián, no moléis tanto como los Lakers, como LeBron. Es el equipo que más papel tiene para la este año. Luego llegáis la final y dicen, las finales menos vistas en la historia. Claro. No sé si lo habéis escuchado a nadie seguro, pero ante Tokumpo es increíble el tío. Es buenísimo. Mira, si quiere que hablemos un poco más de ellos y que haya un poco de salseo que cambien a Holiday por Irving en un single trade. A ver, así ya, así ya tenemos un poquito de que hablar de Milwaukee. Julian a Milwaukee a imperial. Qué infravalorado está el Holiday, tú. Qué bueno es el tío. Va Julian. Que, eh. que de si hecho es capaz decir. de anotar algunas veces y todo el Holiday. ¿eh? Nunca, no lo sabíamos. A ver lo que sorprende <laughs> es la faceta defensiva de Brook López, tío. Sí, 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 sí. El tío cierra <laughs> la zona, joder. Que es increíble. Y poco se habla del tío, macho. <laughs> Que mañana estaremos en directo a las 3 de la tarde para hacer el podcast de Neta, con Marcos, con Iker y con Sergio. A ver si, si Sergio da la cara también mañana. Y Compadre, trataremos de comentar el Milwaukee Pass contra Boston Celtics. A ver quién juega. A ver quién juega esta noche. <laughs> si ver, no, metemos a Javi para a que se queje por la temporada regular. No, yo ya. Yo no quiero ser como. O sea, si quiere Julián también meto eso, ¿eh? Nadie lo ha dicho nunca, pero qué cabrones cuando descansan, ¿sabes? O sea, yo me ponéis ahí, me grabáis, le dais al play y estoy ahí sonando en bucle, ¿sabes? Pues <laughs> nada, chicos, eh, Marcos, que a ti te veo mañana, así que nada. Si yo os quiero, no veo mañana, joder. Ya era hora de que apareciera por la masineta no me deja, no me abrís la puerta. Es que tenemos ahí unas incompatibilidades horarias, <laughs> Ya te digo, pero bueno. Eh, Jacobo, que a ver si volvemos a hablar pronto también, tío. Sin sí, nada, un placer contar conmigo y nada. Charlamos un, un ratillo cuando se pueda. Ya a ti, Javi, pues no te nada. Javi. Sí, nada. El martes <laughs> te veré en el podcast, porque yo en es, es verdad, es me verdad. Me los mandos. Sí, sí, sí. Os voy a dejar claro. hablar de lo que queráis. Bueno, por lo menos eh, mejor. Sin... Y os voy a hacer que no tengáis lo... que mutearos para escuchar los WhatsApp, ya verás. Con... No Joder, tenemos bien. que hacer nada. Tened en no, cuenta si yo... una cosa, que no, es que no. cuando yo vi, cuando yo escuché a cuando John Ball vino a la masifneta, que, que les repartió ahí quería ocho Ochoa por todos lados, que seas tú tan benévolo el martes me dolería como líder de la masifneta. ¿eh? <laughs> nah, bueno, yo os voy pues a decir algo verdad. que tampoco os vais a creer ni va a tener ningún sentido. O sea, con un loco se está mejor que con dos. O sea que yo agradezco que estés tú, Oscar, en vez de John nah, Ball, pues eh, porque un día, solo un día. <laughs> Y gracias a todos los que has estado por ahí, a Diego Torrelavega, eh, a Rodri, eh, a Barras, a Lucas Segovia, Chaotic, Caotic, Ramsés, Zarsak. Eh, y bueno, seguro que me dejo mucha gente. Alberto triste también ha estado, Mateus, eh, Julián también, Iker también está ahí dando la cara. Bueno, muchas gracias a todos los chicos. Lo he dicho, mañana a las 3 en la masigneta tenéis el último podcast que hemos hecho hoy. De eh, repaso de las cuentas que tenemos para el playoff con Tony, que nos lo ha tratado de explicar un poco desde el punto de vista de la estadística avanzada. Eh, así que os lo dejo por ahí. Y nada, que, que nos vemos en el podcast y el, el directo de mañana a las 3, recordad. Así que nada, chicos, un saludo a todos y nos vemos mañana. Chao, chao, chao cuidaros. Chao.